Luego seguiríamos con Sasha Hanning, de Ana Chile. Luego le daríamos el espacio a Ana María. Bueno. A Sánchez. Y finalmente tendríamos Miguel Ángel, Olo, de Perú. Y Lina, pues por su espacio del sonido, estaría hacia el final. ¿Listo? Perfecto. Entonces yo creo que ya para no robarles tiempo de las presentaciones, que además me emociona muchísimo escuchar cada una, voy a hacer la presentación general. Entonces, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este 10º webinar. Me emociona haber llegado a este número con esta presentación de oro. Ha sido todo un recorrido desde el inicio de la pandemia y desde el inicio de los aislamientos en América Latina. Y pues es muy interesante que podamos tener esta sesión donde desde diferentes puntos del continente tenemos algunas perspectivas y algunas vivencias acerca de lo que han sido estos meses en América Latina. Entonces, es un gusto para mí presentar además miembros tan prestigiosos de nuestra alada, y pues quiero hacer una breve lectura de sus perfiles para que aquellos que nos acompañan el día de hoy puedan también saber las personas que se integran y que participan hoy de este espacio. Algunos puntos antes de iniciar. El primero, que aquellos que quieran un certificado de esta participación, tanto a los ponentes como a los que participan en la actividad, pues pueden escribirnos a dialogosalada@gmail.com y allí estamos en la sistematización. Segundo, invitarlos a visitar nuestra página Alada Internacional. Allí van a quedar registradas todas las charlas y los webinars. Estamos en ese proceso de subir la información, que es un poco toma un poco de tiempo, entonces estamos en el proceso. Y tercero, pues un tema ya un poco más logístico, y es si llegamos a tener algún tipo de boicot o de sabotaje de esta actividad, pues rápidamente la sala será cerrada y a cuenta de correo electrónico les enviaremos un nuevo enlace para que nos podamos reunir. Muchas gracias, y gracias al profesor Sergio por haber tenido la iniciativa desde Alada México de la organización de este evento. No siendo más, pues voy a leer rápidamente los perfiles de nuestros participantes o de las personas que se unen a nuestra charla el día de hoy. Por un lado tenemos al profesor Sergio Hernández Galindo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. El profesor Hernández es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología. Tiene estudios de posgrado en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Y además el profesor Hernández fue profesor visitante de la Universidad Nacional de Yokohama, miembro extranjero de la Prefectura de Kanagawa, perdón, no hablo japonés, y ha escrito decenas de artículos y libros, capítulos de libros sobre inmigración japonesa de México y América Latina, que han sido traducidos al japonés, inglés y portugués. Sus líneas de investigación se centran en inmigración, relaciones geoestratégicas entre Japón, Estados Unidos y América Latina desde fines del siglo XIX y el siglo XX. Nuestra segunda intervención será a cargo de Sasha Hanning, de Alada Chile. Sasha Hanning es magíster en edición de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, con un minor en historia y economía de Oriente. Es periodista, investigadora y escritora con experiencia en economía. Actualmente es analista y coordinadora de programas globales de la Fundación para el Progreso Chile y también secretaria general de Alada Chile. Sus principales ejes de investigación son la influencia de China en el mundo en el siglo XXI, historia y cultura de Japón y los efectos de la tecnología en la sociedad.
Posee diversas publicaciones sobre dichas temáticas y además sus intereses académicos son la novela de ficción y el periodismo de reportajes y economía. Bienvenida, Sasha. Nuestra intervención a cargo de Ana María Sánchez de la Universidad Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Ana María es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas y del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba. Es coordinadora del Nodo de Estudios sobre Asia y África del Centro de Estudios y de Gestión de Redes Académicas CEGRA, centro en el cual también es secretaria, y de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad. Actualmente, Ana María es la coordinadora nacional de la sección argentina de ALADA y también es autora de diversas obras y publicaciones. Nuestro tercer panelista el día de hoy, el profesor Miguel Ángel Polo Santillán, es doctor en filosofía y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con la ética y la filosofía de Asia. Es miembro de ALADA Perú, del Centro de Estudios Asiáticos y del Grupo de Estudios Asiáticos Tola Dragonetti. También pertenece a la Sociedad Peruana de Filosofía, la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas y a la Asociación Peruana de Ética y Filosofía Política. Algunas obras de Miguel Ángel son Ética y Crisis Moral, Modo de Vida, Comunidad y Ecología, La Morada del Hombre, Ensayos de Vida y Ética, Lenguajes de la Ética, Ética y Razón Práctica, Confucio, Indagaciones sobre el Sentido de la Vida, Ética, Definiciones y Teorías, El Silencio del Rey Mono, ese título me encanta, Autoconocimiento y Ética. Y finalmente tenemos a la profesora Lina María Luna. Soy una gran fan, tengo que confesarlo, sinóloga internacionalista, docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia, se graduó como profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, tiene un magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, es docente investigadora en temas de Asia, particularmente China contemporánea, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es miembro de diferentes asociaciones y grupos de investigación sobre China, como la Asociación de la Amistad Colombo-China, la Red ALCCH y también miembro de ALADA Colombia. Bienvenidos todos, un gusto grandísimo tenerlos en este espacio y no siendo más, voy a darle la palabra al profesor Sergio. Cualquier pregunta o cualquier duda que quieran consultarle a nuestros panelistas de hoy, por favor, en el chat las pueden ir consignando, yo las voy a ir recopilando y además al final vamos a dar un espacio para que puedan tener una interacción. Entonces, bienvenidos todos y profesor Sergio tiene la palabra. Bueno, buenas tardes desde México, acá son ya la 1:00 PM. Este es un día lluvioso en el cual pues es estas épocas en México y me da gusto estar con todos ustedes y platicar la experiencia de COVID-19 desde pues la perspectiva del país y creo que es importante que esta charla tengamos puntos de contacto porque bueno, no solamente afecta pues la vida en general muy severa de todos estos países, sino creo que nos pone en posibilidades de platicar y de puntualizar algunos de los elementos que nos pueden ser útiles para marcar nuestra relación como especialistas de Asia y África y en particular desde la perspectiva latinoamericana. Entonces, por eso me da mucho gusto verlos a todos ustedes. Bueno, para ser muy breve, más o menos les voy a explicar en términos generales cuándo se inicia la pandemia en México, como habíamos quedado en el esquema,
y posteriormente las medidas que se toman en términos generales, la situación en general del país, y finalmente puntualizar algunos elementos que creo que van a estar planteados de aquí pues, a los siguientes años, sin duda alguna, ante esta situación. Bueno, en México ya la pandemia, digamos, el primer muerto que registramos es el 16 de marzo. Fue el primer caso que se conoció ya de COVID. Bueno, ya había habido casos anteriormente. Todos estos fueron importados. Justamente la persona que muere es un gran empresario que había viajado a Colorado con otro grupo de gentes que pues habían vacacionado en ese centro de invierno, ¿no? Entonces, bueno, es muy claro que la importación del virus se empieza a generalizar a partir de la gente que puede viajar al extranjero y que trae el virus desde ese entonces, ¿no? Se empiezan a tomar, bueno, las primeras medidas, ya sabíamos desde la situación en enero, febrero, desde que se empieza a conocer la situación en China, y se empieza a tomar una serie de medidas por parte del gobierno para preparar todo un equipo que pues intentara y que empezara a resolver algunos elementos, ¿no? En ese entonces, bueno, para esas semanas, coincide con la Semana Santa en México, y esto implica que las escuelas van a estar cerradas. Este es el periodo vacacional que coincide ya con la extensión ya creciente de estos primeros casos y de esta extensión de la enfermedad. Entonces, bueno, esto permite que aprovechando esa Semana Santa, posteriormente ya la etapa de aislamiento total, de cierre de todas las empresas y de todas las actividades públicas a partir del mes de abril y mayo, y que es cuando prácticamente ya todos nos vamos a recluirnos en casa. Bueno, es necesario explicar nomás aquí, mencionar brevemente que este manejo de la pandemia y esta situación que enfrenta el país se da en un marco de polarización extrema en términos políticos, debido a que, bueno, no sé si conozcan, en el 2018 surge un nuevo gobierno que es fruto de largas luchas de la izquierda mexicana desde pues, finales del siglo XX. Este candidato, que es Andrés Manuel López Obrador, encabeza un movimiento muy amplio, un frente muy amplio, que une, pues, en términos generales, básicamente las posiciones de izquierda y de centro-izquierda en general. Entonces, bueno, la pandemia no la podemos dejar de manejar sin mencionar esto, porque implica, sabemos que la pandemia y el manejo de la misma está politizada, pues, creo yo, en todos los países del mundo, pero en particular en México nos agarra en esta etapa de polarización muy severa, muy fuerte, en el sentido de que hay un cambio de régimen, hay una nueva perspectiva económica, política y social que pone por delante primero los pobres. Esa fue la consigna del gobierno ya desde no solamente desde los primeros meses de la campaña, sino este candidato había sido candidato a la presidencia en dos periodos anteriores. Entonces, bueno, es una lucha muy larga que finalmente coincide ya en ese año con una descomposición brutal del régimen anterior que había gobernado México durante prácticamente todo el siglo XX. Y que hay un cambio y una posibilidad de que las oposiciones accedan al gobierno en el año 2000, aunque esta sucede con un régimen de derecha que realmente tiene coincidencias económicas y políticas muy fuertes con el viejo régimen del PRI. Bueno, entonces lo señalo porque la pandemia en México está altamente polarizada, altamente enfrentada,
va nuevamente a desgarrar las posiciones que ya se venían planteando desde el inicio del gobierno de este nuevo régimen, y entonces sin duda alguna van a estar planteadas por este enfrentamiento. Hasta el día de hoy México es uno de los países que ocupa los términos más altos tanto de contagios como de muertes. Hasta el día de hoy tenemos confirmados 543,806 casos con pruebas de contagiados, y las muertes ascienden a 59,106, que ubica, digamos, al país en términos numéricos en el tercer país que tiene más muertos. Sin embargo, esto es parte de las disputas de cómo entendemos los datos y cómo los queremos mostrar, ¿no? Esto es muy claro en términos absolutos, pero bueno, en términos relativos, México no ocupará estos casos por número de por muertes por 100,000 habitantes, pues está en el lugar seguramente 14 o 15, ¿no? En términos de la población total, ¿no? Como se deben, creo yo, de señalar los datos absolutos para enmarcar en qué sentido está la situación real de muertes, ¿no? Básicamente el número tanto de contagiados como de muertes se concentra en el centro del país, en la zona metropolitana que agrupa 20 millones de habitantes, que es la Ciudad de México y la zona conurbada con otros estados alrededor, ¿no? Entonces es una población concentrada altamente, ¿no? Y no es curioso que en los lugares de población, digamos, de concentración de la población por metro cuadrado es donde se den más estos casos. Otro elemento creo que es importante también señalarlo es que, gran parte de esta situación se da, como les decía, en un cambio de priorizar las políticas públicas sobre las privadas. Como seguramente sucede en sus países, el régimen neoliberal fue planteando la salud en términos privados y no públicos, y México es un típico caso de eso. La salud que había construido en términos generales sobre bases públicas se fue desgragando, desintegrando, y se fue dando paso a la situación privada. Esto plantea que la enfermedad y el contagio nos encuentra en una situación en términos de salud pública muy debilitada, a pesar de que México tiene un sólido y una tradición muy fuerte en esta perspectiva. No, pero para que ustedes se den cuenta de lo que significó, se tuvieron que contratar a cerca de 50,000 especialistas, enfermeras, médicos, etcétera, que atendieran y que reconvirtieran muchos de los hospitales públicos en hospitales especializados que les llamamos COVID-19. Es decir, se van a transformar todos estos centros hospitalarios para atender especialmente los casos, como ya se veía ver, de manera masiva. El punto central estuvo, viendo las experiencias internacionales, que la situación nos desbordara y que toda la persona, independientemente de que tuviera seguro médico privado o no, fuera atendido adecuadamente. Entonces, esto significó que no viéramos, ¿no?, los casos, en algunos casos como en Ecuador o como la misma España, como la misma Italia. Se preferenció que toda la gente pudiera acceder, como fue el caso. Al principio fue muy complicado reconvertir toda el espacio de salud, y de pronto, con las carencias brutales que se tenían para la inversión en salud pública, que se ha priorizado en estos primeros años, ¿no? Y que se aceleró de manera muy fuerte ante la situación que se venía venir, ¿no? Sobre todo, como les digo, en la Ciudad de México.
Otro elemento creo que a considerar es que, bueno, la capacidad de las camas y las carencias, sobre todo en equipos especializados, como los respiradores, que fue uno de los graves problemas que de pronto, bueno, todo el mundo enfrentó, ¿no? Unas semanas antes, México vendió respiradores y equipo médico a China, que es otro de los puntos a tocar, ¿no? Había desde producción de máscaras o inclusive de producción de estos equipos especializados, se exportaron a China porque meses antes porque tenía esta necesidad de este país y se apoyó también las exportaciones a los Estados Unidos. Antes de que tuviéramos realmente el problema, digamos ya de manera creciente, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación la política fue, digamos, aplanar la curva. ¿Qué significa esto? Que, que se fuera extendiendo. México no se cerró al mundo, como era una discusión que seguramente a lo mejor ustedes tuvieron. Las líneas aéreas estuvieron funcionando y los contactos de manera más o menos común. La política que se siguió era que pues no se iba a detener de esta manera, sino de manera un poco más concentrada, de atacando los casos, y realmente no se cerró, sino hasta que las mismas países europeos se fueron cerrando. Se decidió también cerrar la frontera de mutuo acuerdo con los Estados Unidos para los viajes, digamos, de placer, ¿no? Aunque la economía siguió fluyendo y el comercio de manera cotidiana. Para ir cerrando, ya no tengo mucho tiempo, creo que insistiré que también hablando del punto de relaciones con el exterior, posteriormente ya en plena pandemia para los meses fuertes de abril y mayo, cuando ya se cierran durante 2 meses todas las actividades públicas y privadas, que es lo que duró el aislamiento total, en esos meses fuertes empezamos a recibir de China, ya que fue pasando la pandemia allá, los equipos necesarios, sobre todo de respiradores y de equipo en general, se hizo un puente aéreo permanente con esta nación. Y de términos, nomás para señalarlo muy, muy puntual, que no tuvo mucha importancia, también llegaron los médicos cubanos, que pues, fueron a muchas partes del mundo, no tuvieron un papel, digamos, muy importante, pues bueno, en términos de que sí se integraron, pero también políticamente se empezó a usar que para quiénes eran esos médicos por parte de la gente que no estaba de acuerdo con el manejo ni de la pandemia ni con estas relaciones elementales. Entonces empezó a, como este caso nos muestra muy claro, ¿no? Si son médicos de la Conchinchina, pues no importa, pero el problema estuvo politizado por eso. Finalmente ya los médicos ya regresaron, cubrieron un papel, digamos, pues no muy importante ante, digamos, en términos presenciales, ¿no? Pues porque eran realmente pocos, pero eran especialistas de alta capacidad. ¿Cómo voy a ir? ¿Qué me parece importante de resaltar de toda esta situación? Todavía el aislamiento es muy severo. Nosotros ya a partir de aquí vamos a funcionar a partir de 4 semáforos. El primero de la etapa severa de la pandemia, de cierre total absoluto de la industria, solamente los servicios básicos estuvieron funcionando, lo llamamos en semáforo rojo, y a partir ya del mes de mayo, junio, se empezaron a hacer ya las aperturas a partir de 3 semáforos, que es el semáforo naranja, y luego posteriormente pasar a un semáforo amarillo, y posteriormente ya pasar a un semáforo verde, que significaba ya la apertura total. Hasta ahora en México, la mayoría de los estados a nivel nacional estamos en semáforo naranja,
solamente un estado en México, en el sureste, puede pasar ya al semáforo amarillo, que significa la apertura en ambos semáforos creciente de las actividades, como les comentaba. Las escuelas van a seguir cerradas, se van a cerrar hasta que haya semáforo verde, pero ya hay posibilidades de salir, de ir a restaurantes, de ir a cines, de ir a centros comerciales con el 30% de la capacidad de los mismos y con una serie de medidas que son todavía parte de la pandemia fuerte, de usar tapabocas, usar la sana distancia, que fue un cómic que se huyó de una señora, Susana Distancia, que está, digamos, en una capucha para que se entendiera, ¿no? Se le llamó Susana, entonces todos vamos a visitar a Susana, ¿no? Y mediante estas medidas se pueda ir recomponiendo, digamos, la actividad. Y es muy importante también señalar, creo que esto es muy el caso de toda América Latina, las actividades económicas terciarias o informales son muy importantes. Esta situación, digamos, hizo que la política en México se definiera de irlo cerrando, pero ir permitiendo paulatinamente que estos sectores pues no pueden estar aislados, viven al día, ¿no? Y entonces este es el gran problema que tenemos, ¿no? Sobre todo en los grandes centros como la Ciudad de México, donde la actividad informal es muy, muy, muy fuerte. Entonces, pues inclusive en esas etapas la gente veíamos que salía donde vende verduras o vende tacos, tortas, ¿no? En fin, estas actividades cotidianas que la gente realiza para vivir al día se empezaron, digamos, a abrir ante esta, digamos, también presión que implicaba. En términos masivos hay un apoyo, no hay un salario universal amplio, ¿no? Como en algunos lugares se ha señalado, pero sí hay apoyos permanentes que este gobierno desde antes de la pandemia se planteó, ¿no? Que son los apoyos sociales, ancianos de mayores de 65 tienen un apoyo, niños y las de escuelas públicas es también universal lo que están recibiendo a partir no de ahora, sino de antes. Entonces el gobierno ha insistido en esta política y también si aquí hay una discusión, sí, tenemos que implementar el salario universal. Bueno, ya para terminar, planteo varios problemas que creo que son importantes. A lo largo de la pandemia vivimos una serie que se empezó a conocer y que la misma OMS señaló como fake news, ¿no? Fue impresionante el nivel masivo de este tipo de noticias falsas, cosas impresionantes, como decir, desde los aires se van a empezar a esparcir el coronavirus para matar a la gente, desde ese tipo de situaciones hasta cosas más creíbles, pero es mediante las redes, creo que es un punto a tocar. Masivas este tipo de mensajes, ¿no? Y bueno, se empieza a dar una discusión muy importante en términos de, creo que es otro punto que podemos plantearnos a discutir sobre una nueva configuración del mundo, la discusión en términos académicos y políticos. El mundo hemos visto que está relacionado y que tenemos que enfrentarlo, todos estos problemas de manera global, colectiva. Y creo que este es algo importante a que nos fuéramos señalando. Y finalmente, plantearnos, bueno, para en términos como académicos, para nosotros creo que el medio de este Zoom ha sido muy importante, que ha democratizado hoy todas las actividades la realizamos así. Y bueno, sí, es evidente, yo he tenido conferencias con gente que la ve muy, muy amplia, que nunca nos había sucedido. El instituto plantea una actividad muy fuerte. En este sentido, al principio, entonces, fue interesante, fue importante, ¿no? Fue relajante, pero ahora a partir de esta situación, todas nuestras reuniones
son de este tipo, reuniones, digamos, administrativas. Entonces, creo que ha planteado esta nueva forma de relacionarnos desde una perspectiva así interesante, pero a mí me parece que hay que discutirlo. A mí prácticamente sí es muy pesado estar todo el día en la pantalla. Los horarios de trabajo son prácticamente las 24 horas, ¿no? No sabemos cuándo empieza y cuándo termina, ¿no? Antes sabíamos que íbamos y regresábamos. Entonces creo que es un punto también muy importante ahora reflexionar después de tantos meses, si es de esta perspectiva, es agotante. Ahora, que nos queda, bueno, la pandemia en México está a la baja, pero de manera muy lenta por esta política de ir, digamos, administrándola ante la imposibilidad de cerrarla totalmente. Entonces, vivimos una meseta larga que plantea una situación delicada en términos de que sí, los hospitales no están saturados, sí, pueden ser hoy en términos nacionales 30-40%, sí, la gente no se queda, no se ha muerto ninguna gente en la calle, pero esto nos plantea una perspectiva muy larga. No hay realmente hasta ahorita una posición de cuándo vamos a abrir las clases en términos abiertos. Hay gran incertidumbre en este sentido. Y como van las cosas, yo siento que esto va para largo, ¿no? Yo creo que al menos todo el año vamos a estar en una situación delicada, con una nueva cultura de apertura, de ir a comprar, ya todos estamos acostumbrados. Antes la gente no los usaba, los tapabocas, o no tenía cuidado, se acercaba. Yo creo que sí se ha aprendido que tenemos que salir y vivir en esta situación, ¿no? Entonces creo que son los puntos a discutir que me parecería importante de aquí en adelante, ¿no? Y escucharlos, sobre todo ustedes, para ver cómo ven la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sergio. No sé si surja alguna pregunta antes de dar la palabra a Sasha. Bueno, dejemos el espacio a la discusión. Muchas gracias y le damos la palabra a Sasha Hanning. Bienvenida. Muchas gracias, Tatiana, y muchas gracias a todos los que están acá. Para nosotros en Alada Chile es un honor poder ser parte de esta discusión, y sobre todo porque varias veces se habla de Chile como una excepción en muchos sentidos en América Latina. Lo que yo hice fue una presentación que me gustaría presentar en esta ocasión, porque Chile es un país que, como al igual como decía Sergio, desde octubre del año pasado se entró en una fase de polarización muy abrupta, muy aguda, de movilizaciones sociales que fueron continuas por lo menos hasta marzo de este año, y que también explican un poco, bastante en realidad, la posición que el gobierno ha tenido en el manejo de la pandemia, sobre todo porque se enfrenta a la pandemia bastante deslegitimizado frente a los grupos de la población en general, y además en el Parlamento, que ha tomado mucha más fuerza en los últimos años en Chile, se han dado discusiones bien polarizadas. Entonces, al igual que en México, y por razones distintas, en Chile también nos enfrentamos a la pandemia en una posición muy politizada y muy polarizada en cuanto al manejo, siendo que la postura que tienen muchos expertos es que la pandemia debería tratarse de manera más técnica, ¿no? En muchos sentidos. Voy a tratar de primero partir con estadísticas y con la cronología de lo que ha sido básicamente el espacio de la pandemia, y luego voy a pasar a las medidas, un listado básicamente. Nos gustaría explicarles cuáles han sido las principales medidas que se han tomado tanto desde el Parlamento como desde el gobierno en Chile, pero también cómo se ha ido dando el manejo de la pandemia, y finalmente las distintas etapas o distintos hitos de apoyo o polémicas que han habido con la asistencia de países asiáticos en el trabajo de la pandemia. Y por supuesto, después podemos tener
discusiones al respecto. Yo no puedo leer los comentarios, pero si me los pueden ir comentando, también feliz de hacer aclaraciones si hubiera alguna duda. Y bueno, sin nada más que decir, partamos. Chile empieza a tener su primer caso alrededor del 3 de marzo de 2020. Es un caso también importado de una persona de la séptima región que venía desde Italia. Italia que había, que estaba en proceso de una crisis muy alta. Y su primera muerte es más o menos 20 días después, alrededor del 21 de marzo de 2020, una persona mayor. Marzo fue un mes crítico porque fue el mes de las decisiones donde se tomaron principalmente las decisiones más difíciles, como la suspensión del plebiscito constitucional, que iba a marcar posiciones políticas muy fuertes y que claramente marzo, febrero y marzo iban a ser dos meses intensos en cuanto a la discusión política en Chile, pero por la entrada en la fase 3, la fase 3 es cuando el gobierno ya no puede traquear o seguir de dónde fueron los contagios, de dónde vienen los casos, es decir, empiezan a aparecer casos activos de personas que no habían tenido contacto con ninguno de los casos que ellos tenían en su lista. Es entonces que el gobierno toma la decisión de suspender el plebiscito y ahora el plebiscito se pasó a octubre y estamos esperando, todavía nos quedan unos meses y estamos en un proceso de desconfinamiento en el que veremos cómo van evolucionando los casos, porque si vuelven a subir claramente se entra de nuevo en una fase de cierre. Han habido dos fases de cierres en Chile, el primero fue el 19 de abril, pero la verdad es que rápidamente se descontroló la cantidad de casos y pasamos a tener 2.000 casos al día, ya tuvimos más de eso incluso, y en conjunto con la inestabilidad política y la polarización política tuvimos movimientos dentro del Ministerio de Salud, incluso la renuncia de nuestro Ministro de Salud en medio de la pandemia, lo que refleja un poco las tensiones que existen, que han sido bastante, en algunas cosas han sido técnicas, pero en otras cosas ha habido temas bastante políticos, como la renuncia del ministro Jaime Mañalich, que fue muy, muy cuestionado durante su administración, y la entrada del ministro Enrique París, que ex presidente del Colegio de Médico de Chile, que es una figura mucho menos política y mucho más técnica. De hecho, siempre se dice, cuando uno lo ve en la televisión dando el reporte, genera mucho menos anticuerpos, pero también mucho menos reacciones por parte del público que su antecesor, ¿no? Entonces, hoy en día estamos en una etapa de desconfinamiento que hasta el momento ha generado algunas polémicas, por ejemplo, aglomeraciones en el centro de Santiago. No sé si algunos acá han visto las imágenes del mall chino que vieron en el centro de Santiago hace unos días, mucha gente tratando de, obviamente, abastecerse y claramente habrán explicaciones para cada uno de los casos, pero sí preocupa la manera en que se está respondiendo la población finalmente a las medidas de desconfinamiento, que podrían ser más de transición. Entonces preocupa que con casos como ese y también con otros casos de aglomeraciones podría haber un aumento de los casos. Yo quiero simplemente hacer un recuento, no un análisis profundo, pero sí un recuento de cómo vamos con los casos en Chile. Esto es hoy día tenemos 391.849 casos totales, de los cuales 15.000 son activos, 1.813 casos nuevos. Y es importante que en Chile hay una diferencia metodológica en el registro de casos activos, porque no son solo casos con síntomas, sino también hay una campaña de búsqueda de asintomáticos. Por lo tanto, de estos 1.800, alrededor de 400 o 500 siempre son asintomáticos y son las familias de los casos activos a las que se les realiza el test de manera obligatoria. Y eso se hizo, y lo vamos a ver acá en un par de slides más. Esto causó hartos cambios metodológicos y hartos cambios en las curvas. Chile es un país pequeño y por lo tanto, si lo vemos por muertes por cada 1 millón de habitantes, el estado es muy distinto y complicado en comparación a otros países en América Latina, sobre todo esta es una comparación con Sudamérica. Sin embargo, todavía no tenemos, tenemos 10.000 muertes, 10.500 muertes. Hace 2-3 semanas teníamos, incluso llegamos a tener 200 muertes al día, ahora vamos entre 30 y 100
que igual es un retroceso, pero igual sigue siendo preocupante la situación, y el gobierno desde un principio optó por una estrategia de testeo, de alto nivel de testeo, no solo a las personas que tenían síntomas, sino a las personas que las acompañaban, y por lo tanto tenemos la mayoría, casi la misma cantidad de test que se han hecho, por ejemplo, en Colombia, pero con una población que es la mitad. Entonces, eso aumenta harto el número de testeos per cápita. La distribución nacional, igual que el caso de Sergio, la aglomeración parece que tiene una relación directa con la expansión del virus. La región metropolitana, que tiene 6 millones de habitantes de los 19 que hay en Chile, es la que tiene más casos, seguida por Valparaíso, que es la segunda ciudad más grande. Y aunque no parezca que Atacama y Magallanes estén acá, aunque parezca que tengan pocos casos, son regiones que también tienen muy poca gente. Entonces, proporcionalmente igual es preocupante que estén en este listado de los 10 con más casos. Si uno ve acá, estoy marcando sobre todo cuando hay casos, cambios metodológicos. Antes, los casos totales que se reportaban a la OMS solo eran los que aparecían positivos, y eso alrededor de mediados de julio, cerca de la renuncia del ministro, se cambia por el estándar de la OMS, que eran casos probables también. Y por lo tanto se da un salto importante en este punto y también en este de acá, total de exámenes, ¿no? Positivos por día es la tasa de positividad, básicamente de cada 100 exámenes que se hacen por día, ¿cuántos dan positivos? Y también llegamos a la crisis, se dan cuenta más o menos por la renuncia del ministro, con 40% de los casos, y eso era, yo me acuerdo, eran alrededor de 4.000 casos al día notificados, y ahora vamos a alrededor del 10%, que es básicamente 10 de cada 100 testeos positivos, y que es la mejor forma finalmente para ir cerrando y también poniendo en cuarentena a los núcleos familiares que están enfermos, ¿no? Bueno, exámenes totales se han hecho alrededor de 2 millones y tantos, y acá también se hicieron dos cambios metodológicos importantes que también han puesto en aprietos en un sentido u otro al gobierno en cuanto a la legitimidad finalmente del manejo de la crisis, y también están muy cercanos a la renuncia del ministro, para que repetirlo, ¿no? Sin embargo, si uno ve acá, hoy en día tenemos una curva que se ve que se está aplanando, y eso es una muy buena noticia. En cuanto a la comparación con Sudamérica, parece que Chile no está de las peores situaciones. Sin embargo, bueno, lo ideal es que estuviera más bajo, ¿no? Y lo mismo, casos por millón de habitantes, como decíamos, Chile tiene una población menor a todos los otros países que están comparados acá, y por lo tanto, sumado a los test masivos y a las aglomeraciones en Santiago, explican también este dato. Pero en caso de fallecidos, según casos, el mismo aumento de los testeos, o sea, que se hagan tantos testeos, hace que, según los casos confirmados, los casos fallecidos sean pocos. Y esto me pareció a mí muy interesante, y por eso se los quería mostrar. Chile es el país en el mundo que más preocupado está por el coronavirus, más preocupado que la India, que Perú, que Arabia Saudita o que Japón. Y eso es un dato que a mí me pareció curioso, porque uno lo ve en las calles, uno lo ve en las discusiones públicas y ve también en el discurso político, social y cotidiano también, ¿no? Esta es una encuesta que se hizo en julio, así que es bastante reciente. En cuanto a proyecciones económicas y datos económicos que me parecen relevantes para la discusión del COVID, porque están directamente asociados a las cuarentenas y a los aislamientos obligatorios o voluntarios, el PIB interanual del último trimestre en Chile fue el más bajo de los últimos casi 40 años, con un menos 14%. Se explica porque fue la etapa más dura del confinamiento, pero es complicado en cuanto a las proyecciones de crecimiento y a, obviamente, toda la deuda externa en la que el país entra cuando está tratando de paliar una crisis sanitaria, ¿no? Y, bueno, el PIB proyectado es de menos 8%, pero con la medida que se tomó ahora por parte del Congreso del egreso del 10% de los fondos previsionales de los cotizantes, eso se calcula que va a generar un aumento entre el 3 y el 4% del PIB, según un estudio de Santander. Entonces, el mayor consumo podría hacer que esto no fuera tan terrible como se ve con este 14% en el interanual, ¿no?
El desempleo en el país subió muchísimo en el último trimestre, subiendo un 12,2%, en el país es un 4,9%. Se intentó prevenir un aumento mayor a nivel obviamente nacional con distintas medidas que les voy a mencionar más adelante. Y en cuanto a la pobreza en Chile subió 6,7% comparado con 2019 en la última medición, que es harto. Sin embargo, sigue siendo menor que otros países de América Latina, que en promedio está alcanzando el 35,5%, con una subida en promedio de 5% debido directamente al confinamiento de pandemia. Bueno, vamos a pasar a las medidas tomadas por el gobierno, y disculpen si todo esto, si toda esta pasada fue muy técnica, pero creo que los datos a veces nos ponen en perspectiva y que ayudan a entender los casos y cómo los países están entrando en estos procesos, ¿no? Bueno, el gobierno desde un principio, y también fue una de las cosas más polémicas, no planteó tanto el evitar los contagios como proteger el sistema hospitalario, la capacidad hospitalaria. Desde un principio planteó que no había la capacidad para poder evitar 100% los contagios sin el colapso completo del país, o de esta manera lo pusieron. Entonces, básicamente, y estas son las palabras que usaron en ese momento, la apuesta era por un contagio controlado y por lo tanto evitar el colapso hospitalario en el país. No ha habido colapso hospitalario hasta ahora. Inmediatamente se cancelaron los eventos masivos, eso incluyó el plebiscito. Tuvimos un estado de excepción que partió alrededor de marzo y todavía tiene una extensión. Eso significa que existen toques de queda todos los días, controles cuando hay cuarentenas a todas las personas y aumento de la seguridad y el control en la calle. El gobierno también optó por un sistema de cuarentenas y reaperturas dinámicas. Eso significa que no entra todos en cuarentena o todos se desconfinan, sino que son ciertas zonas del país según el número de contagios per cápita de la comuna. Y esto también fue súper polémico en su momento, pero tampoco se explica que Chile, siendo tan largo y tan distinto, o sea, tenemos 4.000 kilómetros de costa, ciudades en el sur que tienen 20.000 habitantes, si no hay ningún caso en esa ciudad, no se explica que se cierre obviamente todo el país, ¿no? Entonces, si bien fue polémico, han habido argumentos a favor y en contra de la estrategia que tomó el gobierno. Y otra cosa que también fue bien polémica fue el control carcelario, que fue la posibilidad de, para evitar los contagios masivos en las cárceles, entregar permisos a ciertas personas para que cumplieran cuarentenas o confinamientos en sus casas. Bueno, hablamos ya de los test masivos. También una campaña de traslado de pacientes por interregión, si es que no había suficiente capacidad hospitalaria. Retiro voluntario del 10% de los fondos provisionales, creo que en Perú hicieron algo similar. Esto se hizo, todavía estamos en el proceso de retiro de fondos. Ley de protección de empleo, que fue básicamente una ley que permitía que, si bien si la empresa no estaba quebrada, permitiera una relación formal con el trabajador, aunque no tuvieran dinero para pagarle, porque claro, si una empresa no vende, ¿de dónde liquida los activos, ¿no? Y se les pagaba a los trabajadores a través del fondo de cesantía, que es el fondo donde se van cotizando el seguro de desempleo. También se tuvo que actualizar una legislación, que esto me pareció muy interesante, la legislación del teletrabajo había estado 3 años congelada en el Congreso, pero la lanzaron una semana después de que partió la cuarentena, y eso fue obviamente en respuesta a la crisis. Y medidas de datos personales, y es una cosa que a mí particularmente me pareció extraña, porque el gobierno intentó hacer una especie de seguimiento de los pacientes COVID para ver con quiénes habían estado en contacto según los contactos del teléfono, pero la legislación de datos y de privacidad de los ciudadanos asociado a eso es bien complicada. Entonces, en algún momento parece que se desistió. Y luego está el residencias sanitarias y ocupación hospitalaria, que básicamente lo que se hizo fue habilitar hoteles o otro tipo de espacios con habitaciones para que las personas que estuvieran enfermas pudieran cumplir sus cuarentenas si es que en sus casas estaban muy hacinados, sobre todo las familias más pobres, que de repente no puedes tener a la persona enferma en una habitación encerrada por 14 días, entonces se les entregó este beneficio con aportes privados y públicos, ¿no? Asistencia social, yo creo que esto se repite más o menos en todos los países. Se entregaron ciertos bonos a las personas más necesitadas, hubieron préstamos a la clase media, que son préstamos del gobierno sin
¿cómo se llama? Prestado sin ningún tipo de prerequisito más allá de, la, de los ingresos, cajas de alimentos, que yo creo que esto es una práctica que, se, que es más o menos generalizada, y además que se le entregaron otros beneficios a las personas que a través de servicios de impuestos internos podían comprobar que sus ingresos habían bajado en un 30%. El proceso de desconfinamiento tiene esta estructura, básicamente partir con, ahora estamos en esta parte de podemos abrir oficinas, pequeños negocios, pero obviamente con las medidas de sanidad, y si es que no suben tanto los casos, que no es lo que yo creo que va a pasar, yo creo que va a haber un pequeña, por lo menos una pequeña alza, probablemente se van a abrir oficinas y supermercados de manera un poco más masiva. Hoy en día pueden entrar con un número limitado de personas a los supermercados, y claramente conciertos y estadios de acá a un futuro más o menos imprevisible. Sobre la ayuda internacional de países asiáticos, no encontré a países africanos y no supe de ningún caso, pero sí hay antecedentes de ayuda de países asiáticos en Chile. En particular me parecieron interesantes tres. La primera fue la polémica de los ventiladores. No sé si esto se supo internacionalmente, pero básicamente el Ministerio de Salud anunció la donación de 1,000 ventiladores por parte de China, del gobierno de China. Sin embargo, el embajador un día después salió diciendo que no tenía ningún conocimiento de que China iba a prestar ningún tipo de asistencia. Habían donado 100 ventiladores, pero no tenía ni idea de esto. Bueno, y finalmente fue una ida y venida de polémica de quién está mintiendo finalmente, porque los ventiladores están viniendo y sabemos que están en el container bajo secreto porque había toda una polémica en ese tiempo. No sé si se acuerdan, pero en Turquía se estaban confiscando contenedores para robar las mascarillas y todo, fue bastante polémico, entonces tampoco sabía, no había registro real de cuáles eran los barcos, fue bastante complicado. Y finalmente se hizo público que el dinero había sido donado por empresarios chilenos para comprar estos ventiladores, pero se habían gestionado en China, y como se habían gestionado en China, el MinSal se había equivocado y había dicho que habían sido donados por China, pero en realidad habían sido donados por capital local. Hubo en Chile un caso muy interesante de, obviamente hay fricciones entre la República de China y la República Popular de China. En Chile esto no es una excepción. Y por lo tanto, Chile fue uno de los focos de lo que se llama la diplomacia de las mascarillas, ¿no? Esta rivalidad que había entre Taiwán y China por utilizar finalmente o donar implementos médicos durante la pandemia. La estrategia de Taiwán fue bastante localizada. Donaron alrededor de, yo hice el cálculo, eran alrededor de unos casi 1,000,000 de mascarillas en total, ¿no? Pero en vez de hacer una gran donación al gobierno o una gran donación al Ministerio de Salud, lo que hicieron fue llevar estas mascarillas a lugares más humildes o lugares como con más vulnerabilidad social, y obviamente entregarlos directamente a municipalidades y a asociaciones. Por ejemplo, Asociación de Pescadores de Coquimbo, comunas de Marte y Ollé, que son comunas más o menos más pobres del interior de la quinta región, Antofagasta, el Servicio Agrícola y Ganadero, que es el SAC, el servicio obviamente que se encarga de la protección del sistema agrícola en Chile, y varias municipalidades y enfermeros que básicamente uno podía encontrar una noticia que anunciaba estas donaciones en cada una de estas instituciones, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en China, que hubieron hartas como anuncios de donaciones, por ejemplo de Tianqi, Lithium o de Alibaba, pero no hay antecedentes de que se hayan entregado realmente. Sin embargo, sí hay antecedentes de la Cámara de Comercio de Zhejiang donando mascarillas y hay antecedentes de una donación que hizo Beijing directamente al Ministerio de Salud y al Sistema Público Asistenciario Primario de Salud, finalmente. Entonces hay una estrategia muy distinta entre cómo lo hizo Taiwán, que fue directamente a las comunas, y China, que lo hizo más institucionalmente al organismo que distribuye las mascarillas, ¿no? Y también hubo antecedentes de que había una vacuna china que se iba a probar en Chile, pero esto todavía no hay mucho más antecedente, entonces no puedo decirles si realmente se está haciendo. Sé que Chile tiene acuerdos de cooperación económica, pero científica,
y que ya se está haciendo el protocolo de vacunación. Eso sí es verdad, en Chile ya se está haciendo el protocolo de vacunación que va a incluir grupos obligatorios. Va a ser gratuita, va a tener grupos obligatorios, siendo estos niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, que es son los mismos grupos de riesgo que se usan para la influenza. En caso de Corea del Sur, se hizo algo también distinto porque se realizó capacitaciones de control. Corea del Sur es un caso exitoso de un país que, obviamente, enfrentó el virus, ahora tiene un rebrote, pero de alguna manera se toma como caso de éxito y por eso la asistencia que hizo Corea del Sur fueron a través de talleres y capacitaciones de manejo de la pandemia. Otras formas de apoyo, compromisos de investigación científica, repatriación compartida con los chilenos que estaban en el extranjero, cuarentena de chilenos en países extranjeros, por ejemplo, en el crucero que había en Japón, y gestiones a través de organismos como ProChile, como son, por ejemplo, las donaciones que se hicieron a través de capital de filántropos en Chile. Por ejemplo, uno muy conocido que es Andrónico Luksic, que tiene una relación importante con China. Él donó alrededor de 1 millón de mascarillas, pero obviamente se gestionaron en China, no las gestionó él acá. Entonces se mandaron desde allá para acá. Así que esa sería mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención. También totalmente abierta a todas sus preguntas. Y bueno, yo creo que a esta altura todavía no podemos tener una visión completa sobre el manejo que cada país ha hecho. Es una apreciación que vamos a poder hacer ex post una vez que ya tengamos también más claridad, porque todos estos datos son los datos de casos confirmados. Y tenemos países en África que simplemente no tienen la capacidad de hacer test y por lo tanto la comparativa es muy distinta. Entonces, esto es básicamente lo que se puede mostrar hasta ahora y hay que ver cómo avanzamos a futuro. Muchas gracias, Sasha. Muy, muy completa la presentación. Muy interesantes todos los datos. Yo voy a atreverme a hacer una pregunta rápida y es, pues ahora para la discusión de los... Uh-huh. Me llamó mucho la atención lo que mencionas sobre el salto en los números de contagiados y en todo esto, pero pues voy a dejarlo como para el final, pero pues quería mencionarlo porque me parece muy interesante cómo estamos midiendo estos casos y quiénes son los que realmente están en esos registros. Entonces me parece muy interesante tu presentación en ese sentido de pues contextualizarnos un poco sobre esos cambios metodológicos que pues estamos finalmente todos aprendiendo en América Latina cómo medir los contagios y los decesos. Bien, quiero darle la palabra a Ana María Sánchez. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y también saludarlos desde Alada Sección Argentina y a todos los que están presentes desde ya. Bueno, también trabajar junto con ustedes la administración de la pandemia en América Latina en relación con Asia y África y el caso específico, ¿no?, de nuestro país. En primer lugar, nos pareció importante presentarles que Argentina es un estado federal y en este contexto de pandemia, ¿no?, esta palabra tiene o este concepto tiene un protagonismo muy importante, ¿no? Explicarles por qué Argentina es un estado federal. Nuestro país, tenemos el gobierno nacional, pero está integrado por 23 provincias y el estado autónomo de Buenos Aires. Lo menciono porque si bien todas las medidas fueron tomadas por el Estado Nacional, cada una de estas administraciones, y me estoy refiriendo, ¿no?, a las provincias, a medida que fue avanzando sus fases, van a ir teniendo autonomía con respecto a la aplicación de la política de cuarentena. Por supuesto que esto no significa que no estuviera libre de tensiones, porque algunas veces entraban en conflicto estas medidas de las provincias con el Estado Nacional
de las provincias con los municipios. Y específicamente me refiero sobre todo al tema en lo que uno está, que es el tema de la educación, donde aquí sí se dio una disputa de poder en ese terreno, sobre todo en cada una de nuestras provincias, ¿no? Y cómo fue el dictado de las clases. Yo acá tengo presente varias compañeras mías que estamos en la educación, no solamente universitaria, sino en la educación media. Y esto significó un roce con las provincias e incluso provincia y los que vivimos en el interior de esas provincias. Fíjense en ustedes al punto tal que hoy, en este momento, después de las vacaciones de julio, una de las provincias argentinas, que es la provincia de San Juan, de los 19 distritos que tiene, 14 comenzaron las clases presenciales. ¿Por qué? Porque su gobernador sostiene que solamente hay 22 casos, nada más. Bueno, el Estado Nacional, ¿no? Y acá me voy a remitir fundamentalmente para poder analizar las medidas que toma el gobierno de Alberto Fernández, en, siguiendo un artículo de la doctora Celia Vasconcelo, que ella es una doctora en historia de CONICET, de nuestra Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde sostiene que estas medidas las tenemos que ubicar fundamentalmente en dos momentos. Uno que fue la de aislamiento y otra que fue la de distanciamiento. Acá incluso ya nuestro presidente Alberto Fernández, en uno de sus discursos, él plantea cuál era la diferencia del aislamiento, donde él dice cada persona debe quedarse en su domicilio, solo puede salir para realizar compras básicas, salvo para aquellas personas que trabajan en actividades exceptuadas y esenciales. Mientras que el distanciamiento permite que las personas puedan circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que resguarden la distancia de los 2 metros con sus barbijos, alcohol en gel, pero se tiene que aplicar en aquellos lugares que presentan condiciones sanitarias, un sistema de salud adecuado y además donde no haya, y acá es importante destacar esto, transmisión comunitaria, ¿no? Esto es la diferencia que nos plantea el presidente Alberto Fernández a nosotros. Bueno, lo que me vuelvo un poquito, estaba hablando de esos dos momentos, ¿no? Y la diferencia entre aislamiento y distanciamiento. Bien, fíjense en ustedes que nosotros hicimos como, le dimos mucho peso a esta palabra del aislamiento, porque el aislamiento en Argentina comienza el 19 de marzo, donde es un aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población, ¿no? Esta palabra, aislamiento, que es una palabra rígida, dura, contundente, tuvo el apoyo mayoritario del pueblo argentino hacia el presidente y todo su equipo de gestión. Que no era poca cosa, ¿no? Era el cierre de las fronteras, era que los ciudadanos debíamos aislarnos en nuestros hogares, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que a medida que fue pasando el tiempo, a medida que fue pasando el tiempo, lo que sucedió fue que el gobierno comienza a tener una enorme presión social y política. No nos olvidemos de que estamos hablando que Argentina estaba en ese momento, antes de la pandemia, el gobierno recién estaba tomando, había sido elegido en diciembre,
en un contexto económico totalmente desfavorable, con una enorme inflación, cierre de negocios, y en medio de todo esto, negociando la deuda externa. Entonces, será a partir del 7 de junio cuando empezamos, vemos que se le incorpora a ese aislamiento preventivo y obligatorio para toda la población. A partir del 7 de junio nos encontramos con que está el establecimiento del distanciamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, acá vemos que esa palabra se va transformando, se va suavizando, ¿no? Y donde ahora ya el gobierno nos comienza a hablar de que va a haber una reapertura progresiva. Reapertura progresiva que no estuvo exento, por supuesto, de enormes tensiones, pero las tensiones, sobre todo, se reflejan en las provincias con los municipios. Por ejemplo, nosotros en Río Cuarto estamos a 200 kilómetros de Córdoba capital. Córdoba capital tiene 1,500,000 de habitantes. Nosotros, nuestra ciudad, somos nada más que 200,000 habitantes. Entonces, no era lo mismo las medidas que se iban a aplicar en Córdoba a las que se nos aplicaban acá en Río Cuarto, que todavía no teníamos la circulación ni el número de contagios que sí tenía Córdoba capital. Bueno, vamos a las medidas que adopta el gobierno. En total, el gobierno argentino aplicó 150 medidas, ¿no? Fíjense en ustedes de que desde marzo, en marzo 39, abril 27, mayo 24, junio 30, 22 en julio y 8 en agosto. Nos tomamos el atrevimiento de analizar, ¿no? Aunque somos historiadoras, pero no, analizar estas medidas y las colocamos, las dividimos en social, sanitaria, productivas y de servicios, educativas y culturales. ¿Por qué el gobierno puso foco fundamentalmente en lo social? Porque sabía que desde lo económico, este sistema, aplicar un sistema de aislamiento iba a tener un enorme peso en la problemática social que esto iba a generar. Aumento de desocupación, mayor inflación, los sectores informales totalmente afectados, las pequeñas y medianas pymes que tenían que estar cerradas. Es decir, de ahí que el gobierno argentino pone su foco fundamentalmente en las medidas sociales. Yo solamente voy a mencionar algunas porque me excedería poder contarles todas las medidas, pero bueno, quizás las que más impacto tuvieron en los medios de comunicación será el llamado IFE, que es el Ingreso Familiar de Emergencia, que se sigue hasta el día de hoy, que alcanzó, de acuerdo a la Universidad de Avellaneda, al 62% de los hogares argentinos. Se fueron ayudando a las pymes, ¿no? con créditos de tasa cero, y también se le pagó, el gobierno pagó parte de los salarios a estas pymes, a sus trabajadores. Tarjeta alimentaria, que sigue teniendo una carga semanal, el incremento de partidas para los comedores escolares, se prohibía suspender el corte de servicios por falta de pago, me estoy refiriendo a electricidad, agua, internet, se congelaron los alquileres hasta el mes de septiembre, se prohibió lo que sea todo el despido de personal por el término de 60 días,
se dio la repatriación de argentinos. En total se efectuaron 200 vuelos, 97 fueron internacionales, el resto dentro del país, pero ya para el 6 de junio, el total de argentinos que habían llegado repatriados eran de 7.000 en 32 vuelos. A nivel sanitario, bueno, se incorporó el COVID como enfermedad de carácter profesional, se abrieron nuevos hospitales, se prepararon otros, precios máximos para barbijos, para alcohol en gel, termómetros. Y dentro de lo educativo, y esto nos concierne a nosotros que formamos parte de las universidades públicas en la República Argentina, vamos a ver que las universidades tomaron realmente un rol muy proactivo. Se dio toda una articulación con el Ministerio de Educación, de Salud y de Tecnología de Innovación, juntamente con los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Las universidades se ocuparon con la generación de transferencia de conocimiento del desarrollo de elementos de diagnósticos preventivos y paliativos, de test, máscaras, protectores faciales, producción de alcohol, respiradores, tecnología de monitoreo, puesto en funcionamiento. Nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto tiene dos de los pabellones, están preparados para aislamiento y para aquellas personas que tienen el COVID, ¿no? Y por supuesto la adaptación a la modalidad no presencial. ¿Cómo fue este contacto con Asia y África en estos tiempos de pandemia? Bueno, en la cuestión en Rusia, en realidad es una relación como menos oficial. En una de sus páginas del Fondo de Inversión de Rusia para América Latina, ellos informaron que había habido un acuerdo para enviar 150.000 paquetes de dosis a Uruguay, Paraguay, Honduras, Salvador, Ecuador, Bolivia y Argentina. Esto fue levantado por los medios de comunicación argentinos y la agregada de la prensa de la embajada rusa de Rusia en Buenos Aires se refirió a que hubo acuerdos privados en relación al antiviral Abifavir, que es una droga de tratamiento para el coronavirus. Sin embargo, cuando se le consulta al gobierno nacional desde el área de comunicación de Cancillería Argentina y al Ministerio de Salud, señalaron que no se conocían esos acuerdos. Distinto pasó en la relación con China, ¿no? Donde ya sí con China tenemos una relación mucho más entre los estados y no solamente hubo donaciones, sino también compras. Las donaciones se gestionaron entre ambas cancillerías ya desde el estallido de la crisis, ¿no? La crisis de la pandemia. Se estableció todo un canal abierto con el embajador chino, se construyó en realidad un puente muy especial porque hubo 32 vuelos en medio de la pandemia. Se trajeron prácticamente casi 530 toneladas de insumos médicos. Paralelamente, increíblemente, exportamos en ese momento vino y también los vuelos tuvieron un carácter humanitario porque se repatriaron grupos de población china que habían quedado varados aquí en la Argentina. Llegaron buques, en total fueron 6 buques que llegaron de China con material para fortalecer el sistema de salud, respiradores, bombas de infusión, gafas de seguridad, guardapolvos médicos, guantes de látex, es lo que se denominó la Operación Shanghai. Y desde el Ministerio de Defensa se recibieron $260.000 para utilizar en lo que se llamó la Operación Belgrano, que es para equipamiento
de ayuda humanitaria. Con respecto a África, lo que hemos encontrado es que se efectuó en mayo un conversatorio sobre el impacto de los migrantes africanos que viven aquí en la Argentina. Fue convocado por la Secretaría de Derechos Humanos con varias de las asociaciones de grupos africanos, y que fundamentalmente hay una mayoría muy importante de grupos de senegaleses que están viviendo en nuestro país, y que ellos son los que tienen venta ambulante. Entonces, bueno, realmente el impacto en ellos también fue como muy complicado, muchos quedaron varados en otras provincias y no podían circular. Entonces, en realidad, la ayuda hacia estos grupos de migrantes fue fundamentalmente recayó sobre los municipios de las provincias. Esto es muy visible en nuestra ciudad de Río Cuarto, porque fue la Secretaría de Culto la que movilizó a toda la ciudad para justamente, ¿no?, la ayuda a estos sectores de desprotegidos, y se hizo una ayuda no solamente en alimentos, sino también en dinero. Bueno, y un poco para cerrar, decimos que, bueno, que la política en la Argentina, la política de cuarentena fue obligatoria, no optativa. No se aplicó una política de cuarentena uniforme en todo el país, por eso les decía que al comienzo fue centralizada, pero luego, de acuerdo a las fases, hubo una descentralización. Cada una de las provincias, incluso cada uno de los municipios, fue teniendo una política diferente, a tal punto que algunas, que quedaron totalmente libres del virus, iniciaron fases de desconfinamiento mucho más rápido que otras. Las relaciones del gobierno argentino fueron mucho más fluidas y de cooperación, como dije antes, con China y no así con Rusia. Y de los migrantes africanos, bueno, se ocuparon los estados provinciales y municipales. Con respecto a todo lo que sea datos, que veo que todos han manejado datos, bueno, yo por una cuestión que el tiempo me excede, y porque además la verdad que, vuelvo a decirle, soy historiadora y no economista, pero si tengo para proporcionarles, porque el profesor Cristian Santos, economista él de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, él sí viene haciendo todo un análisis de perspectiva, su último fue el 14 de agosto, donde, bueno, en realidad él toma como variable los infectados por millón de habitantes y muertos por millón de habitantes. En este momento Argentina tiene 6.274 infectados confirmados por millón de habitantes, ¿no? Y bueno, se los dejo a disposición si alguien quiere leer o les interesa. Bueno, se los dejo para ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante esa visión, más para nosotros los colombianos que tenemos un gobierno centralizado. Entonces, es muy interesante ver que en otras latitudes de América Latina se vivió distinta la implementación de políticas. Fascinante, y dejemos espacio para la discusión. Quiero darle ahora la palabra a Miguel. Tatiana, nomás un dato, que bueno, yo los tengo, sí, los generales. Sí, claro. Para Argentina son 320.000 hasta el día de ayer, 884 casos confirmados, y tiene de muertos 6.517. Sí. Sí, y estamos en un momento crítico, incluso en nuestra ciudad, pero no tenemos los sistemas de salud desbordados. Eso es importante porque justamente las medidas que toma el gobierno desde un comienzo, que fue el aislamiento, ahora el distanciamiento social, que lo incorpora, como dije antes, por este tipo de presiones, ¿no? Sin embargo, aún por ahora se ha podido revertir. Nosotros contamos con un muy buen servicio
sanitario en el sentido público, ¿no? Así como nosotros tenemos las universidades públicas, yo soy docente de una universidad pública, también contamos, tiene mucho peso en la Argentina, todo lo que sean los servicios de salud pública. Es más, los servicios privados han sido también puestos a disposición de los servicios públicos. Y eso ha sido que en este momento Argentina no se sienta todavía, creemos y esperemos y hacemos mucha fuerza, para que no se superen ¿no? los servicios médicos. Pero es real que ahora pesa mucho la responsabilidad social y cívica de cada uno de nosotros, ¿no? Porque, a ver, en un momento de crisis económica que el presidente Fernández tuvo que tomar el país, no hubo manera de, ni siquiera de poder aplicar en este momento un plan económico porque a él lo agarra plena pandemia. Entonces, yo creo que es como muy difícil en este momento poder evaluar si las medidas adoptadas han sido buenas o malas. Yo creo que hasta ahora la mayoría del pueblo argentino podemos estar en desacuerdo, no con muchas cosas, pero lo que no vamos a poder estar en desacuerdo es que los servicios hasta ahora no están desbordados, y eso no es poca cosa. Gracias. Le damos la palabra a Miguel. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar compartiendo mi PPT. En realidad no tengo mucho texto en el PPT, más bien he preparado un texto aparte. Voy a ir viendo las imágenes más bien que he presentado posteriormente. He dividido esta exposición en distintas dimensiones. Primero, la estatal, que ha estado haciendo el Estado peruano. Segundo, el de la salud. Tercero, el social y, si me alcanza tiempo, el educativo. De hecho, primero tengo que presentar este dato frío que tenemos hoy día a nivel del Perú. Hacia el día de ayer teníamos 27.034 fallecidos por esta enfermedad. Y como ya ustedes saben, estamos después de Brasil con la segunda cifra más alta a nivel de Sudamérica. Casos totales, ya hemos pasado el 500.000. Y esto sigue incrementándose. Lamentablemente, hace 2 días la ministra de Salud ha dicho que ya no va a dar cifras. Por lo menos van a salir las cifras, pero ellos no las van a decir. Lo cual es un poco extraño, esa declaración, ¿no? Lo cierto es que esto está aumentando, y principalmente en la ciudad de Lima y también en otras ciudades del interior del país. Empiezo entonces leyendo el texto teniendo este marco de cifras. El 6 de marzo se reportó el paciente cero, como se le llamó, una persona que había estado por Europa, específicamente en España, Francia y la República Checa. Esta persona se le puso en 15 días de aislamiento y, bueno, luego ya ha recuperado su salud. La primera medida fue suspender todas las actividades en todo el país, salvo las del sector salud, militar y policial. Se hicieron por criterios médicos. El Perú fue el primer país en declarar aislamiento social obligatorio, así se llamó. Pero fue por 15 días, y eso fue el 15 de marzo. Al tercer día se declara el toque de queda, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Pues nunca se entenderá por qué fueron solo 15 días al inicio y no un mes. De hecho, en los primeros meses no hubo un acuerdo entre el gobierno y las indicaciones que daba el Colegio Médico, que decía que debían ser 3 meses.
Desde el inicio se suspendieron vuelos nacionales e internacionales como una forma de no transmitir la enfermedad. Se piensa que los vuelos nacionales se abrirán recién para los primeros meses del próximo año. También se suspendieron los viajes interprovinciales. Las siguientes medidas fueron económicas, como el primer bono de 380 soles, un poco más de 100 dólares, para las familias más vulnerables, encargado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Eso fue el 16 de marzo. Sin embargo, hasta el 15 de junio, el propio ministerio había señalado que faltaban entregar un 15% de ese bono, pues la base de datos estaba desactualizada, señalaron. Esto es una manifestación de la ineficiencia del Estado a lo largo de toda la pandemia. El gobierno ha dado diferentes tipos de bonos. Le ha llamado Yo me quedo en casa, otro bono independiente, bono rural y el mal llamado bono universal, porque después de todo no era para todos. Además, esto ha generado que las personas hagan fila en bancos para cobrar esos bonos con unas filas interminables, incrementando los contagios. Recordemos que para febrero del 2020, es decir, antes de la pandemia, el Perú tenía 6.4 millones de personas identificadas como pobres. Es decir, aproximadamente 20.5% de la población del país. Ahora se calcula que durante la pandemia habría 3 millones más de pobres, un 30% de la población. No cabe duda que esto es una tragedia nacional y que requerirá medidas radicales para afrontarlo. Además, recordemos que existe el 60% del sector productivo informal en el país, que en gran parte son personas que viven del día a día, por lo que la paralización de las actividades ha sido un factor importante en el crecimiento de la pobreza. A pesar de la negativa del gobierno, el Congreso aprobó la ley de retiro voluntario el 21 de abril, donde las personas que están afiliadas en el sistema privado de pensiones, llamado aquí AFP, podrían retirar el 25% de sus ahorros, pero con un máximo de 12.900 soles. Unos días antes, para desalentar esta medida del Congreso que ya se venía, el gobierno había autorizado el retiro de 2.000 soles de las AFPs, pero solo para los que no aportaron durante 6 meses. Eso fue el 30 de marzo. Sin embargo, el Congreso de todas maneras sacó su medida. Claro, estas empresas, las AFPs, criticaron la medida del Congreso afirmando que produciría una crisis del sistema, lo cual hasta ahora no ha ocurrido. Sin embargo, esto ha beneficiado no solo solamente a la clase media. Hoy se viene discutiendo en el Congreso, justamente hoy día, una ley para que las personas que tienen sus ahorros de pensiones en el sistema público de pensiones puedan retirar parte de su dinero. Claro, a esto también el gobierno se ha opuesto. El gobierno decretó la suspensión perfecta, así se llamó, por decreto, una separación, un tipo de separación temporal del trabajador sin goce alguno, pero no era supuestamente despido. Pero en realidad ha funcionado como un despido velado. De hecho, muchos han perdido su trabajo y muchas empresas pequeñas y medianas han entrado en crisis. Pero también los grandes sectores han sufrido ese impacto. Se dice que 630 mil trabajadores perdieron su trabajo solo en el sector construcción. El presidente Vizcarra
erróneamente declaró el lunes 25 de mayo que habíamos llegado a la meseta y que la bajada sería lenta. A los días siguientes, solo hemos ido incrementando el número de contagios y muertes. Quizá lo hizo para justificar la apertura económica con pandemia, que lo hizo desde los primeros días de mayo, en llamada cuatro fases. Ya estamos casi en la tercera. La recuperación económica será lenta, dijo. Se calcula que la economía se volvería a recuperar recién en el año 2022. Mientras tanto, el 32% ha sido la caída del PBI en el segundo trimestre de este año. A nivel municipal, el gobierno entregó 200.000 soles para que las municipalidades del país puedan comprar víveres a los sectores más empobrecidos, específicamente dirigido a 800.000 familias. Lamentablemente, el 6 de mayo, la Contraloría de la República denunció que 1.100 funcionarios de estas instituciones recibieron las canastas destinadas a las familias más pobres. Como vemos más adelante, el Estado sigue teniendo el problema de la corrupción dentro de él. La dimensión de la salud. Se registran a la fecha, ahí tienen ustedes los datos, 27.000 muertos, pero la propia ministra, cuando entró en este mes a laborar, porque hemos cambiado de ministro de salud, ha señalado que quizás sean 40.000. Pues ya se sabe que no han sido datos correctos los que se estaban manejando. Entre el Ministerio de Salud de Lima, digamos así, y los datos que venían de las regiones, ha habido un desacuerdo. Y por lo tanto, es muy probable que los muertos sean más. Distintos analistas han señalado que esta pandemia nos ha agarrado en un momento cuando no tenemos un sistema de salud. Solo hay fragmentos. Pues por un lado están los hospitales del Ministerio de Salud. Por otro, los hospitales del Seguro Social. Además, los hospitales militares y de la policía. Y a esto se suman las clínicas privadas, cada uno con sus propias reglas, salvo la Ley General de Salud. Además de la fragmentación, está la mala gestión de estos centros de salud públicos, teniendo pésimas infraestructuras, equipos y carencia de personal. Se pueden encontrar denuncias durante la pandemia de los médicos constantemente en las regiones del país. La pandemia ha puesto en evidencia todas estas carencias, sin duda producto de las injusticias, actos de corrupción y gestiones del pasado. Y a esto hay que sumarle la falta de materiales de protección, que fueron denunciados especialmente en los dos primeros meses de la pandemia. Algunos médicos y enfermeras tuvieron que comprarse sus propios materiales de seguridad en estos dos primeros meses. El gobierno se ha negado a aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud, que a la letra dice, leo, porque es tan explícito, en la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médicos asistenciales del sector público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes. Esta no aplicación de esta ley ha traído, entre otros problemas, que las clínicas privadas cobren sumas exorbitantes para atender a un paciente con COVID-19. Algunas clínicas, las más caras, cobran 150.000, otras 80.000, otras 20.000 soles por estar en la UCI a los pacientes de esta enfermedad. Y ningún ente regulador del Estado ha intervenido para proteger a los ciudadanos. Se hizo amablemente reuniones entre representantes del Ministerio de Salud
con representantes de las clínicas privadas para llegar a acuerdos, lo cual demoró definitivamente, pero ya hay un acuerdo y eso no es tan significativo, pero por lo menos ayuda al sector de la clase media que puede acceder a esto, a esta atención privada. Hemos visto, hemos tenido problemas y seguimos teniéndolo con el suministro de oxígeno. Tampoco el gobierno ha intervenido en las empresas productoras de oxígenos y ha tardado en elaborar plantas productoras. Hay que decirlo, por justicia, que es la Iglesia la que en diferentes partes del país, con colectas públicas, ha construido plantas productoras, obviamente con asistencia de profesionales. Y el caso emblemático ha sido Iquitos, que en el mes de mayo sufrió el peor golpe de la pandemia y la acción del Estado era ineficiente. Ahí intervino la Iglesia y las distintas organizaciones sociales para salvar a esta población de la selva. Pues lo que hacía falta principalmente era el oxígeno. ¿Y cómo lo hicieron? Pues a través de colecta de ciudadanos y de organización de la sociedad civil. Permítanme ahora ir presentando algunas imágenes al respecto. De los fallecidos, son cifras de otras organizaciones, no son las mías propias. El 70% ha sido de hombres y el 29% de mujeres. Aquí están algunos bonos que se han dado. Esto es una publicidad del propio MIDIS, el ministerio encargado de estos bonos. Lamentablemente han fallecido 103 médicos durante esta pandemia y hay 2.786 contagiados. Y todavía hay 79 en UCI. Esto es cifra del 28 de julio. Y bueno, esto es del 15 de agosto. Felizmente pude tener las cifras del día de ayer que se les he presentado al inicio. Bueno, ¿qué ayuda se recibió de Asia? Entre las primeras fue la de China, que donó pruebas rápidas al Perú, aunque sabemos que las pruebas rápidas no son tan efectivas, pero eso es la que principalmente ha manejado el país. Esto fue el 19 de marzo. China y Corea del Sur apoyarán al Perú, señaló el propio presidente, el 31 de marzo, con otro nuevo grupo de apoyo. También Taiwán ha apoyado al Perú ya en el mes de mayo. No he encontrado datos en abril. China dona ventiladores mecánicos en el mes de mayo. Ha sido una de las carencias también que hemos tenido, sobre todo en el interior, donde ha habido instalaciones, se han construido instalaciones para atender pacientes, pero sin equipos y sin oxígeno, lo cual era simplemente camas, una instalación con camas, cuando sabemos que eso es, bueno, el primer paso, por decirlo menos. Japón también ha enviado dinero y material sanitario para combatir el coronavirus. Aquí está justamente la declaración propia de la Embajada del Japón en el Perú. Y China, por lo que sepa, es el único país todavía que ha enviado expertos de Asia al Perú. Esto fue el 24 de mayo. Pero tampoco era una población numerosa de médicos, claro. Permítame ver las dos partes que faltan, aunque ya me estoy excediendo, y terminar con la dimensión social que me parece importante. Dejaré la dimensión educativa. Al inicio hubo una aceptación de la población. Mi impresión es que la población creyó erróneamente que esto duraría poco tiempo. Mucha gente salía a aplaudir a las 8 de la noche. Sin embargo, luego de 2 meses se acabó ese entusiasmo.
cientos de peruanos que estaban en el extranjero quedaron varados. Con reclamos y pedidos a las embajadas se ha ido repatriando. Se calcula que hasta el 23 de abril regresaron 12.500 personas. Claro, una vez llegado acá, se ponían en aislamiento durante 15 días. Asimismo, luego de un mes, hubo un desborde de cientos de personas en Lima que querían regresar a su lugar de origen en provincias, pues el aislamiento los sorprendió en la capital. Pueden encontrar, como ahora les voy a pasar, cientos de personas caminando a lo que el gobierno tuvo que ceder y programar viajes en buses a diferentes lugares del interior. Se dio principalmente por la imposibilidad de trabajar y no poder pagar ni alquiler de habitación ni tener dinero para la alimentación. Este será la principal razón por la que poco a poco los ciudadanos irán dejando la, entre comillas, cuarentena. Así, desde mayo y junio, ¿no?, desacataron la prohibición del gobierno, quienes, los vendedores ambulantes, quienes comenzaron a salir a las calles a vender sus productos. Algunos alcaldes ofrecieron parques para reubicar a los ambulantes, pero eso no resolvió el problema. Durante estos meses hemos visto la incapacidad del gobierno por organizar a la sociedad civil para atender necesidades de salud y alimentación. Luego de dos meses, en los barrios más marginales y pobres, comenzaron a ponerse telas blancas, banderas blancas en las puertas de las casas que ya no tenían nada para comer y en varios días estaban así. Y la ayuda solidaria de grupos de jóvenes voluntarios llevó a que se organicen y llevarles bolsas de alimentos. Hasta ahora el gobierno no sabe organizar ni articular los esfuerzos de la ciudadanía. Recién en Arequipa, una gran ciudad al sur de Lima, el 18 de agosto, ¿no?, se ha organizado a la sociedad civil y se está logrando reducir la cifra de contagios y muertes. Ese era el camino que se debía seguir, pero en Lima todavía no hay ese ejemplo. Tampoco hay una política pública contra la salud mental en la sociedad, porque su enfoque es básicamente económico y biomédico. En general, no se ha llamado a los colegios profesionales para atender las necesidades sociales, ni incluirlos dentro de los comandos, así se les ha llamado, los comandos anti-COVID, ni siquiera para escuchar sus consejos. Si bien durante los dos primeros meses de la pandemia la delincuencia callejera había disminuido, no ocurrió lo mismo con los delitos en el hogar, como la violencia contra la mujer, que se ha ido incrementando durante la pandemia. ¿Qué esperamos a nivel que nos viene? Pues una recesión de la economía, lo han dicho distintos economistas. Cierre de empresas pequeñas y medianas, eso ya ha ocurrido. Crisis de la clase media y mayor pobreza. Lenta recuperación, incremento de la economía informal, entre otros. En política, pérdida paulatina de legitimidad del gobierno, mayor conflicto gobierno y Congreso, que ya lo estamos teniendo, pocas reformas sustanciales en el Estado ineficiente y corrupto, cambio accidentado de autoridades, incapacidad de atender las demandas sociales y poca capacidad de empoderar a la población. Colegas, esto es lo que tenía que presentar a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Demos la palabra, por favor, a nuestra última panelista, la profesora Lina Luna. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Voy a tratar de hacer la presentación un poco más rapidito porque veo que nos hemos pasado un poco en el tiempo. Bueno, en términos de Colombia, ¿qué medidas se toman? ¿Se toman medidas sanitarias? Se toman medidas de emergencia social, económica y ecológica, o sea, que así se llama el decreto, una emergencia social, económica y ecológica, y medidas de orden público. El primer caso de COVID en Colombia se presentó el 6 de marzo, fue importado de Italia, y la primera muerte se dio el 21 de marzo. Esto es en términos como de cronología.
La instauración de las medidas iniciales, como el teletrabajo, y empezar a convocar a todo el mundo para que tratara de disminuir la presencialidad, comienzan el 10 de marzo. La declaración de estado de emergencia social comienza el 12 de marzo, el cierre de escuelas el 14 de marzo, el cierre de fronteras el 16 de marzo, el confinamiento de adultos mayores el 20 de marzo y la creación de la gerencia para la pandemia el 21 de marzo. Y por último, se declara la cuarentena nacional obligatoria el 25 de marzo. Entonces, como vemos, igual que en los otros países que hemos visto, en marzo fue el mes de asumir la pandemia, ¿no? Marzo fue el mes de tomar todas las medidas necesarias. Pero obviamente en Colombia, y me imagino, y como pues en todos los países, hubo muchas quejas en torno a cómo se fueron tomando estas medidas. Y algo que ha sido muy recurrente en Colombia es la discrepancia entre las medidas tomadas por el gobierno central y las medidas tomadas desde las alcaldías y los gobiernos locales. Por ejemplo, apenas llegó el primer caso de COVID, o sea, lo que decían las críticas en ese momento, e incluso la alcaldesa de Bogotá lo decía también, es que ya sabemos qué viene, ya sabemos cómo viene, ya sabemos qué implica, ¿por qué nos estamos demorando tanto en tomar medidas estrictas, como por ejemplo cerrar la frontera? Entonces, si hay un caso es esa mezcla de por qué estamos permitiendo que entre la enfermedad a Colombia cuando podríamos evitar que entre de una manera tan fuerte. Y esos confrontamientos se han visto durante todo este periodo de pandemia y no se han solucionado todavía. Por ejemplo, Bogotá hizo un simulacro de pandemia el 20 de marzo, como de alguna manera para empezar a meter a la gente a la casa, teniendo claro que el objetivo de este simulacro de cuarentena era encontrar la forma de disminuir el número de casos que llegaran a las UCIs. Es decir, en Bogotá en particular, el objetivo más que aplanar la curva era evitar que se sobrepasara la capacidad hospitalaria. O sea, se hizo una cuenta clara de cuántas UCI se tenían, cuántos ventiladores, cómo eran, o sea, se hicieron diferentes modelos de pandemia de lo que había pasado en otros países, y a partir de eso se estableció todas las necesidades que había, y lo que se buscaba era disminuir la rapidez con la que se fueron a llenar las UCIs. En términos de decisiones tomadas según el número de casos, en términos de medidas, o sea, se dice, yo digo aquí que se dice, y eso es bastante especulativo, yo creo que ninguno puede decir todavía en este momento qué país ha manejado bien la pandemia o qué país ha manejado mal la pandemia en América Latina. O sea, tenemos que más adelante hacer un balance cuando ya superemos el asunto de qué pasó en términos sociales, económicos, políticos, etc. Pero en Colombia, la prohibición de eventos se hizo, de más de 500 personas, se hizo 5 días antes de tener 100 casos, ¿sí? En Suecia se hizo 6 días después. Esos son algunos datos comparativos de la, en teoría, rapidez con la que actuó el gobierno colombiano. Digo en teoría porque esto está basado también en las posturas que dicen que Colombia es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia en América Latina. Pero como les digo, yo soy incrédula de esta afirmación. Eso lo miraremos después. Cierre de colegios se dio 5 días antes de tener 100 casos. En Suecia se dio 6 días después. El cierre de fronteras se dio 4 días antes de tener 100 casos. En Italia se dio 24 días después de tener 100 casos. Sanciones por irrespetar la cuarentena, que esto ya son medidas un poco más restrictivas y más fuertes para forzar a la cuarentena. En Colombia se dio 1 día antes de tener 100 casos. En España se dio 22 días después. El cierre de restaurantes, bares, etcétera, 2 días después de tener 100 casos. En Holanda se dio 9 días después. Y la declaración de emergencia se da 1 día antes de tener 100 casos. Ahora, este comparativo que se hace aquí en Colombia me parece que no es del todo acertado porque es distinto. A nosotros la pandemia nos llegó de últimas, ¿sí? Es distinto a los países que la reciben de primeras y cómo tienen que actuar de acuerdo a algo más novedoso. Nosotros ya sabíamos perfectamente qué venía y qué consecuencias tenía. Entonces yo creo que esta comparación no es tan acertada, pero así es como funcionó Colombia en términos de casos. Bueno, ¿cuáles fueron las medidas de la gestión pública? Por un lado, pues obviamente todo el traspaso de pasar el estado completo a plataformas de información, ¿no? Y a volvernos todos virtuales, básicamente. En ese sentido, fue una gestión muy rápida del gobierno de enviar, ¿no? A todos los funcionarios a la casa, pasar todo, o sea, disminuir todo el tipo de trámites que fueran necesarios de manera física, volverlos virtuales. Se hacen modificaciones del contencioso administrativo, básicamente dilatando plazos jurídicos, bueno, todo ese tipo de cosas que tenían que hacerse desde la administración pública
para garantizar como un acceso más fácil a las instituciones públicas y seguir gobernando, básicamente, que ese fue un gran reto que tuvieron en general todos los gobiernos, ¿no? Y ahí se hizo evidente un gran problema, y es que no hay internet en toda Colombia, o que el acceso a internet no es tan bueno en muchas de las regiones colombianas, ¿no? Que este es un problema que creo que todos nos encontramos, tanto para la educación, como para el acceso a datos, como para el acceso a muchas cosas. En Colombia ese problema empieza a hacerse evidente desde muy temprano. Se hacen unas campañas de comunicación que en Colombia, yo diría, y pues varios artículos lo corroboran también, han sido mayoritariamente negativos. En Colombia ha habido mucha desinformación y por eso hay mucha desconfianza en torno a qué es, un entorno a qué es el coronavirus, cómo funciona, etcétera, pero otro entorno a cómo vamos como país. Entonces tenemos al presidente con un programa televisivo todos los días diciendo diferentes cosas, ¿no? Creo que es una hora que dura el programa, programa que ha costado creo que 3.500 millones de pesos, que en este momento se necesitarían más para otras cosas de la pandemia. Además hubo grandes críticas porque mucho de este dinero fue sacado de los recursos de la paz, o sea, de los recursos que estaban para el proceso de paz, y ya voy a entrar en este tema ahorita. Entonces, las campañas de comunicación han sido contradictorias. La verdad es que la gente siente que el presidente que habla en, la televisión no está hablando de Colombia, ¿sí? Está ignorando un montón de cosas que están pasando, no se siente representada en ese sentido, y contrasta con las posturas y con lo que dicen los alcaldes, los diferentes alcaldes, particularmente Medellín y Bogotá, han sido alcaldías que en general se ha aprobado mucho su gestión de la pandemia y contrastan mucho con la postura presidencial. Entonces, estas campañas de comunicación, como digo, no han sido las ideales. Y acá también tengo que meter, como vamos a hablar de la cooperación con Asia, que en Colombia, en términos de medios de comunicación, sí se hizo mucho tema en contra a China, ¿no? Que los murciélagos, que el virus chino, es decir, Colombia está muy montada en el relato de Trump del virus chino y de la culpabilidad china. Y al principio de la pandemia esto fue muy fuerte, ¿no? Y como un rechazo a lo chino en general. Y eso es evidente. Se generó una cosa que se fue un impuesto a los servidores públicos, que no fue tan popular, de hecho, o sea, porque se da este impuesto, es un impuesto que se les cobró obligatoriamente por 3 meses, un impuesto de $800 a los servidores públicos que ganaran más de $2.500 al mes, o que tuvieran mega pensiones, que son gente que accede a pensiones muy altas por trabajos militares o por otras cosas. Y pues muchos se sumaron y lo aceptaron, pero la verdad como al poco tiempo lo que hicieron fue subirle el sueldo a los congresistas y hacer esa elevada del sueldo retroactiva, pues entonces no se siente que realmente haya sido un trabajo realmente de compromiso de los funcionarios públicos con la situación de la pandemia. Y en ese sentido, en general, ha habido grandes quejas en torno al compromiso de los servidores públicos con Bogotá y con Colombia en términos de pandemia. Por un lado, porque, por ejemplo, no hay reuniones del Congreso. Hubo un gran debate de si debían haber reuniones virtuales o no y qué se hacía. El caso es que los congresistas pasaron mucho tiempo sin trabajar, pero recibiendo todos sus subsidios de alimentación, de transporte, de representatividad, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, eso ya genera un montón de desconfianza e indignación por parte de las personas que están pasando hambre, porque la crisis social es igual, yo creo, en todos los países de América Latina, en términos de gente que se ha quedado sin trabajo, que no tenía, sí, o sea, que no tiene cómo acceder a alimentos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la corrupción se ha hecho claramente súper evidente, por ejemplo, viendo, en principio, si es una gran ayuda para mercados, para estas personas vulnerables. Y los mismos congresistas, ¿no? Como que logran hacer los contratos y llevar esto, y nos damos cuenta que están pagando 3 veces el precio de una lata de atún en esos mercados. O sea, que se está entregando un mercado de 100 mil pesos, que son más o menos $20 a una familia, un poco más de $20, $25, $30, pero que ese mercado se está vendiendo al Estado como si fuera un mercado de $50, $60, ¿no? Entonces, se empiezan a hacer evidentes todas este tipo de cosas y hay una sensación generalizada de abandono o de desinterés real del gobierno por lidiar con el asunto. En términos de medidas económicas y financieras, obviamente se crean unos alivios tributarios, que es como se llama Colombia Responde, que es líneas de crédito para trabajadores independientes. Otro es un apoyo del Fondo Nacional de Garantías, que son créditos para apoyar a pequeña y mediana empresa
a trabajadores independientes, y que es un crédito que además da un plazo para empezar a pagarlo 3 meses después de haberlo adquirido. Y otro que se llama Impulsa Colombia, que también es para ayudar a los sectores de turismo, al sector industrial, al sector de la aviación, por ejemplo, y también para impulsar a emprendedores. Estos créditos estarán más como encaminados en lograr pagar las nóminas para no tener que despedir personas básicamente en estos sectores. Aquí también hubo pues obviamente muchas críticas en términos de que se apoyó a ciertos sectores que son los que normalmente se apoyan, pero por ejemplo el sector del arte, el sector de los deportes, otros sectores no recibieron ningún tipo de ayuda. En general, el mismo gobierno reconoce que esto ha sido algo, pero no es suficiente para la magnitud de la pandemia, ¿no? Para la magnitud del impacto económico de la pandemia. Y esto contrasta con que entonces el presidente nos dice en sus programas de televisión que está gastando el 11% del PIB en ayudar a la pandemia, y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana decidió analizar hasta qué punto eso era cierto, en dónde se estaban utilizando los recursos, y el informe mostró que es falso, o sea que básicamente no hay transparencia en cómo se está usando este dinero. Como esta es una de las conclusiones, ¿no? Una cosa es decir que hay recursos disponibles para eso, otra cosa es efectivamente utilizar esos recursos. Muchos de las cifras que se entregaban eran de contratos y cosas que ya se habían hecho antes y que no realmente representaban una aplicación real en la pandemia. Entonces, en conclusión, no hay certeza de la magnitud de los recursos dispuestos ni de su fuente de financiación, y tampoco hay certeza de cuáles han sido los gastos efectivamente realizados. Es decir, lo que pudo comprobar este observatorio es que si se dice que se estaba aplicando el 11% del PIB para la pandemia, solo se pudo comprobar el 0.3%. El resto no sabemos dónde está, no sabemos el dinero, si salió, a dónde se fue. Entonces, esto genera una gran desconfianza, ¿sí?, hacia el gobierno. ¿Cuál es el panorama general? Por un lado, lo que les decía, es evidente la fricción entre el gobierno central y los gobiernos locales, ¿sí? Esto tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. En el aspecto negativo, pues esa falta de desconfianza, y también el público en general es no saber a quién oír, si al gobierno o al alcalde, no saber hasta qué punto vamos todos en una barca hacia adelante o estamos divididos o qué está pasando. Pero también ha llevado a la profundización de la descentralización en Colombia. Es decir, dado que hay situaciones diferentes por regiones, e incluso en términos de contagio, Bogotá fue contagiada, o la zona andina de Colombia fue contagiada por vuelos internacionales. La zona del Caribe y del Atlántico fue contagiada por cruceros internacionales. La zona del Amazonas fue contagiada por las fronteras con Brasil, Ecuador y demás. Entonces, son contagios distintos, son condiciones distintas, y eso ha llevado a que se descentralice aún más la gestión de la pandemia. Pero a la vez esta descentralización en la opinión pública ha sido vista como que el presidente se está descargando de responsabilidades y responsabilizando más a gobernadores y alcaldes sin que necesariamente les esté dando los recursos necesarios para que ellos puedan gestionar. Entonces, un poco lo que dicen es, claro, cuando algo sale bien, el gobierno toma el crédito; cuando algo sale mal, es culpa del gobernador o del alcalde. ¿Sí? Entonces, estamos en ese proceso de transición entre qué va a pasar en estos dos niveles, ¿no?, en Colombia. Y al punto, pongo este ejemplo: la aprobación del presidente en términos de gestión de la pandemia es del 63%, mientras que la aprobación de la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, es del 73%. Es decir, aquí se hace evidente como esa perspectiva de que hay quienes manejan mejor que otros las cosas, y hay una pelea constante, por ejemplo, en términos de Bogotá y el gobierno. Entonces, la alcaldesa amplía las medidas de cuarentena. De hecho, aquí lo que se ha hecho es por sectores en Bogotá. O sea, ahorita estamos en una situación híbrida. Hay cuarentena general nacional, pero hay zonas donde no hay COVID, donde se permite que haya más movimientos o que no haya, la cuarentena no sea tan grande. Entonces, en teoría, en Bogotá no debería estar saliendo nadie, pero excepto obviamente los que tienen trabajos en salud, trabajos de seguridad, ciertos trabajos específicos. La población más vulnerable, sobre todo, ¿no?, las empleadas de servicio, enfermeras, todo ese tipo de cosas. Pero a la vez, eso llevó a una sensación de libertad que hace que la gente salga un montón a la calle. Entonces tocó hacer unas cuarentenas como toques de quedas por localidades en Bogotá que se fueron turnando, ¿sí? Una localidad 15 días, otra localidad otros 14 días, otra localidad.
y esto en teoría ha funcionado para contener el número de contagios que hay, ¿no? Entonces estamos como en un sistema híbrido de cómo estamos manejando la cuarentena. ¿Qué temas se han hecho evidentes? Que las condiciones de desigualdad social determinan la vulnerabilidad en salud. Es algo pues, que obviamente ya sabíamos, pero que ahora pues, se corrobora aún más. Los barrios y las poblaciones donde hay mayor cantidad de contagios y muertes son lugares donde las condiciones de salud sociales y económicas son más bajas. Claramente el trabajador que vive del día a día necesita salir a trabajar y tiene más posibilidades de contagiarse que la persona que puede quedarse en la casa trabajando porque recibe su salario mensual, ¿no? Otro tema que es súper importante es la evidencia de los pasivos sanitarios regionales por corrupción. Es decir, llevamos años robándonos la plata de la salud y eso es evidente ahora, ¿no? Ya no hay instituciones, no hay capacidad real en los hospitales y demás. Entonces, sobre todo en las zonas periféricas, hay zonas donde no hay ni siquiera unidades de cuidado intensivo y que están ahora enfrentándose al tema del COVID. Entonces, aquí también ha sido el tema de cómo controlar la movilidad desde las ciudades hacia las periferias para evitar que se lleve el COVID a estas regiones donde no hay cómo contenerlo, ¿sí? Donde no hay cómo cuidarlo porque no hay hospitales cerca. Entonces esa parte ha sido evidente y ha sido evidente que ese pasivo que la corrupción se ha comido en salud es un pasivo muy difícil de llenar y que es fundamental, o sea que a la larga es fundamental tener un sistema de salud funcionando ante cualquier cosa. Las diferencias regionales que les había dicho, pues que están llevando a profundizar la descentralización. Y hay un tema muy importante en Colombia, que es básicamente sabemos que tenemos los problemas históricos del conflicto armado en Colombia. Y aquí me muevo un poco a lo que nos contaba Sergio de la situación en México, social, ideológica y demás. En Colombia estamos en una situación ideológica compleja, ¿no? Y es que en la época del proceso de paz, entonces se hablaba de que le íbamos a entregar el país a las FARC y que los comunistas iban a tomar Colombia, y entonces se hace un discurso de derecha, que es el discurso del presidente actual y de su patrón, no su patrón, no, sino como su padrino, que sería el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes siempre estuvieron opuestos al proceso de paz y fueron los que hicieron una campaña no en contra del referendo y demás. Y lo que ha pasado desde antes de la pandemia y muchas de las críticas que se le hacen a este gobierno es que parece que hubiera entrado con la intención de dañar el proceso de paz, ¿no? Entonces le han puesto muchas trabas a la Justicia Especial para la Paz, no le han cumplido a los desmovilizados, no se está protegiendo a la población. El número de líderes sociales que están moviendo en Colombia es atroz, sobre todo en el incremento en el último gobierno. Y ahora se está presentando, nuestra última semana ha sido trágica porque, claro, en la situación de pandemia se hace mucho más evidente la falta de presencia del Estado en ciertas zonas. Zonas que ahorita tienen BACRIM, que son bandas criminales, resultado de la disolución de los paramilitares y resultado también de excombatientes que deciden seguir delinquiendo y salirse del proceso de paz y demás. O paramilitares per se, ¿no? O sea, Colombia tiene un conflicto grande con estas bandas, con estos narcotraficantes, regiones campesinas que no tienen de qué vivir, entonces siguen sembrando coca y demás. Conflicto incluso con los indígenas de ciertas zonas y demás. Y la percepción general es que el gobierno no le está poniendo suficiente atención a esto, o sea, que están muriendo cada vez más líderes sociales, más personas. Esta semana en particular, han asesinado un montón de jóvenes, literalmente adolescentes, y no, todavía no entendemos por qué, ¿no? Un par de jóvenes que iban a llevar su tarea en el Cauca, 5 jóvenes que estaban elevando cometa y recogiendo caña de azúcar en Cali, unos jóvenes en Nariño que estaban en una especie de reunión en una casa campestre y todavía no sabemos quién y sin explicación decidió masacrarlos. Y entonces estamos bastante conmovidos con esto, al punto que pareciera que más que la pandemia, la amenaza a la vida en Colombia realmente sigue siendo el conflicto armado colombiano y que el gobierno no está haciendo lo suficiente para cumplir con la paz, para llevarla hacia adelante y para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando. Entonces ahorita hay más, digamos, indignación en torno a esto, casi que al tema de la pandemia como tal, pero esto también yo creo que son dos cosas que chocan y que se unen para incrementar en general la indignación de las personas en torno a este tema y esta sensación de no saber para dónde vamos.
Claramente hay una ideologización de la pandemia en Colombia. Nos pasó también lo de los médicos cubanos. Apenas se anunció que iban a venir unos médicos cubanos, la crítica que cómo así que cubanos, que son comunistas, que qué va a pasar, que va a llegar el comunismo con los médicos, que qué hacemos. O sea, si viene, pero a la vez llegaron un montón de tropas de Estados Unidos a Colombia y nadie dijo nada. Sí, o sea, es como estas contradicciones que se presentan aquí. Colombia es ahorita un país que está altamente ideologizado, ¿no? De hecho, acaban de darle orden de captura al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ese tema ha sido más indignante para muchos de los colombianos que el tema de la pandemia o que el tema de los líderes sociales o que el tema de los asesinatos de jóvenes, ¿no? E incluso hemos visto a nuestro presidente, que debería estar velando por toda la población colombiana, irse en contra de la Corte Constitucional por haber metido al expresidente, pues darle una orden de captura al expresidente, ¿no? De captura domiciliaria. Entonces, todos estos temas ahorita en Colombia son bastante fuertes y bastante evidentes y obviamente influyen bastante. Ay, perdón, me quedé sin cámara. Un segundo, pero bueno, ahí sigue mi voz. El caso es que, y lo otro que es evidente, es la cultura colombiana en términos del... Perdón, a ver si ya tengo la cámara. Todavía no. Bueno, ya casi aparezco, pero les sigo hablando mientras tanto. En términos del cumplimiento de la ley y demás, ¿no? Es decir, las violaciones a la cuarentena, hace poco cogieron una fiesta de 90 personas en Bogotá, mucha gente pues con el tema de que o el virus no existe o no me pueden obligar a esto, o sea, como ese tipo de cosas también son evidentes, y eso hace que las medidas que se toman desde el gobierno no tengan el impacto que deberían tener, ¿no? Porque si realmente estuviéramos cumpliendo la cuarentena, pues la curva habría bajado un poco. Pero como la gente está haciendo todo lo posible por no cumplirla y etcétera, pues los casos siguen en aumento. Entonces, en términos de casos, aquí están los datos. Totales 513.719, activos 157.391, muertes 16.183, recuperados 339.124. La ocupación de las UCIs en Bogotá, que es como la zona más afectada, es del 81%. Y la curva continúa en crecimiento, es decir, en Colombia no ha empezado a disminuir la curva de contagios. Yo creo que vamos a ser al final el país que más tiempo lleva en cuarentena general, ya 5 meses de cuarentena general, y que a pesar de eso no ha logrado la disminución, pero como les digo, todos estos factores de los que he hablado influyen en que la medida no sea suficiente en términos de también el comportamiento social, ¿no? Que sabemos que a la larga es lo que más va a importar en términos de contener la cuarentena, ¿no? En general, pues la capacidad instalada de Colombia es de 3.000 camas de cuidado intensivo, están ocupadas 2.588. De cuidado intermedio tenemos 1.556, están ocupadas 345. Y de hospitalización en general, pues 18.513, tenemos ocupadas 2.928. Es decir, no estamos en una situación de desbordamiento todavía, pero sí muy cerca. Y el gran problema en Colombia, como en muchos de sus países, ha sido los ventiladores, el acceso a ventiladores, y acá también. Esa ha sido otra de las críticas que se le han hecho al gobierno, y es hasta, perdón que se me está yendo esto para atrás, ya. Es las críticas que se le han hecho al gobierno en términos de su capacidad de reacción anterior, es decir, se crea esta administración de la pandemia, un gerente para la pandemia, ¿no? Y este gerente pasa 2 meses mirando qué necesitamos, pero en ese momento ya se podía entender que íbamos a necesitar ventiladores, ¿no? Entonces hay varias situaciones de dónde se compraron los ventiladores. Entonces dicen, no, es que subieron de precio. Pues claro que subieron de precio. O sea, eso no es un descubrimiento nuevo, pero ¿por qué no se hicieron gestiones antes para comprar esos ventiladores en el momento más adecuado? Se demoraron mucho en llegar esos ventiladores a Colombia. También en términos de qué hacemos... O sea, ¿qué hacemos con el tema de camas y demás? O sea, mejor dicho, hubo muchas cosas que parece que nos hemos demorado y al final les voy adelantando, al punto que Colombia no está haciendo gestiones reales de qué va a pasar cuando llegue la vacuna. O sea, hemos estado lentos, es decir, hay una gran cuarentena, sí, pero hemos estado lentos en la reacción a futuro de temas que son claramente previsibles para cualquiera de nosotros. O sea, no hay que ser un experto en pandemia como para saber que vas a necesitar ventiladores y que más adelante vas a necesitar la vacuna y decidir algo al respecto. En términos de cooperación asiática, es evidente el estado de las relaciones de Colombia con diferentes países, también en términos de cómo llegar a la cooperación.
Como les digo, en marzo la situación en Colombia era culpar a China por absolutamente todo y de una relación muy fuerte contra China. Aún así, China fue el primer país en donarle a Colombia. Apenas hubo el primer caso de coronavirus en Colombia, China ya estaba preparada para hacer la donación que hizo, que es una donación que llegó en total a 1.5 millones de dólares, 700 mil tapabocas, 30 mil pruebas, 6 mil pares de guantes, 630 termómetros infrarrojos, 5 respiradores. Los chinos fueron los más rápidos, los primeros en llegar con las donaciones, y en general además la comunidad china en Colombia, que eso ya es más sociedad civil y no gobierno, la comunidad china en Colombia ha sido supremamente empática, ¿sí? O sea, la postura de ellos han sido, ellos, muchos están en la zona de Buenaventura porque ahí hay un puerto, y entonces, pero es una zona muy vulnerable del país. Esta comunidad se ha reunido y ha entregado casi $1 millón en mercados, tanto en esa zona como en otra zona. Entonces la comunidad china ha sido bastante, se ha puesto en una posición bastante solidaria. Desafortunadamente, esto no es particularmente agradecido en Colombia, porque la postura de Colombia ahorita está más pro Estados Unidos, pues siempre ha sido así, realmente más pro Estados Unidos y menos pro China, o más, más sesgada y prejuiciosa hacia China. Entonces, a pesar de que esta fue la primera ayuda, digamos que no tuvo tanto bombo, ¿no? O cuando se mostró que esta ayuda había llegado de China, la reacción de la gente es, ellos son los culpables del virus y deberíamos, sí, o sea, como en ese entonces esa parte es evidente también en que no hayan seguido donando estas cosas. Y nosotros no tenemos acuerdos científicos con China ni nada en ese sentido, por ejemplo, para el futuro en términos de vacuna o demás, nosotros no tenemos ese tipo de acuerdos, entonces no hay trabajo en ese sentido con China. Corea del Sur fue el segundo en donar, donó en junio. Corea del Sur tiene además una relación muy emocional con Colombia, porque agradecen profundamente que Colombia haya participado en la guerra de Corea, básicamente. Entonces eso hace que Corea tenga una actitud muy solidaria siempre hacia Colombia. En total, Corea donó $5 millones, pero están donados para la gestión, para el fortalecimiento de la gestión en salud, es decir, no más que en temas materiales como mascarillas o cosas así, lo que están buscando es eso, lo que dice acá, ampliar la capacidad diagnóstica, las pruebas de COVID, el fortalecimiento en general del sistema de salud y la capacidad del personal médico de Bogotá. Esta donación de Corea en particular está más enfocada en Bogotá y en mejorar el sistema en Bogotá que en otras zonas del país, ¿no? Y este año se cumplían además 70 años de la guerra de Corea. Corea tenía un montón de actividades que planeaba hacer con los 5.314 veteranos de la guerra que viven en Colombia en este momento. No pudo hacer esto, y entonces lo que hizo para compensarlos fue donar 40.000 tapabocas y otros productos a estos veteranos. Entonces, pero eso estaba más relacionado con la celebración de estos 70 años, esta conmemoración de los 70 años de la guerra. Y era más desde esa relación. Y en términos de Japón, que es el otro país que nos ha donado, Japón se suscribe a esta donación el 3 de agosto, es el que más, donó algo similar a lo de Corea, y lo que está haciendo Japón es lo mismo que está haciendo Corea, pero para zonas de Colombia donde hay carencias en el sistema de salud. Es decir, toda la donación de Japón está enfocada en el Programa de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de Colombia y de Japón, y lo que están buscando es fortalecer con la adquisición de equipos médicos, diagnósticos y demás, los hospitales en regiones vulnerables del país. Y van a empezar por las más vulnerables, es decir, ya Bogotá tiene la donación de Corea, la idea es que se use la de Japón para los otros hospitales. Aún así, pues Colombia realmente ha recibido más donaciones, por ejemplo, de Estados Unidos y de otros países, pero en términos asiáticos ha sido esto. No encontré nada en términos de África, no ha habido una donación como tal o algo así, pero pues es aquí vemos lo que les decía, ¿no? Como que hay países como Japón y Corea con los que Colombia tiene una relación un poco más sólida, y eso es evidente en la cantidad de las donaciones, pero a la vez estos se demoraron mucho más en entregar las donaciones. Y aquí tiene mucho que ver el tema de corrupción de Colombia, desafortunadamente. Sí, o sea, tiene mucho que ver cómo es que realmente podemos ayudar, pero que este dinero llegue efectivamente a donde tiene que llegar, ¿no? Que eso es un tema que es común en Colombia con las donaciones internacionales. Prospectiva, ¿qué vemos que va a pasar?
Esto creo que nos va a pasar a todos y creo que es algo positivo, que a la larga se va a dar un fortalecimiento del sistema de salud, ¿no? Tal vez no el fortalecimiento generalizado que todos quisiéramos en muchos aspectos, pero la emergencia ha hecho que comiencen a fluir recursos hacia el sistema sanitario que antes no existían o que fluían en mucha menor cantidad. Entonces se puede esperar eso. Pero como les digo, hay un incremento generalizado de la desconfianza en el sector público colombiano, ¿sí? Porque, como les digo, se unió pandemia con la situación de seguridad y la situación social, y entonces, y además es evidente estas diferentes voces del gobierno. Una cosa es el gobierno central, otra las alcaldías, y la gente no sabe bien hacia dónde vamos ni cómo vamos, ni nada por el estilo. De hecho, se dice que, o sea, dependiendo de la empresa encuestadora, se habla de que la... O sea, a pesar de que sí hubo favorabilidad en términos de la manejo de la pandemia por parte del gobierno, en general hay una favorabilidad del gobierno del 23%, que es muy bajita. O sea, la gestión del gobierno en general, Iván Duque, es muy bajita. Hay otros que dicen que es del 60%, pero obviamente sabemos que siempre las encuestadoras tienen diferentes públicos. El caso es que es claro que no hay una aceptación general hacia el gobierno, y es evidente que nos sentimos en manos de un gobierno bastante difícil de entender si está trabajando por el país o si está trabajando por los miembros de su partido, ¿no? Una profundización de la descentralización, que como les decía, esto puede ser negativo, porque es bueno empoderar obviamente los ejes descentralizados y los ejes locales, pero a la vez esto va a significar, o sea, tiene que verse también de forma material. O sea, tenemos que ver hasta qué punto si llegan los recursos a estos lugares. Hay sectores, hay gobernadores que dicen que ahora están logrando tener, gracias a la virtualidad, una comunicación más cercana al gobierno central que antes no lograban, porque tenían que viajar a Bogotá, tenían que hacer una especie de lobby, ahora es un WhatsApp, ¿no? Entonces, que sí creen que la virtualidad está ayudando a fortalecer la descentralización, pero pues básicamente no podemos decir que haya una región de Colombia que esté libre también del tema de la corrupción y de las dudas respecto, ¿no?, a cómo se manejan los recursos en todos los lugares. Se han visibilizado más los problemas derivados del incumplimiento de los acuerdos de paz, ¿no? Como les explicaba, ahorita estamos en una situación donde no hay realmente una... sensación de que estemos caminando hacia adelante, sino por el contrario hacia atrás, y sentimos, de hecho hace poco, por ejemplo, muchos desmovilizados que estaban en una zona destinada por el acuerdo de paz para su desmovilización, tuvieron que irse, ¿no? Tuvieron que emigrar de la zona porque estaban amenazados de muerte, o sea, para proteger su vida. Esto no debería estar pasando en un país que está tratando de consolidar este proceso de paz, ¿no? Entonces estos temas realmente son más complejos y yo creo que va a ser mucha más la presión social hacia adelante para forzar al país a responder. Es decir, la pandemia no ha servido en Colombia, como en otros países, para ocultar los problemas locales, sino que al contrario, en Colombia se están, ahorita, a 4 meses, 5 meses de pandemia, se han empezado a visibilizar aún más estos problemas, vuelven a estar en el ojo del huracán en Colombia, lo cual a mí me parece positivo, porque la idea es no perder de vista también todo lo que está sucediendo. En general, varios economistas han dicho que temen la solidez económica hacia adelante de Colombia. Pues todos vamos a entrar en recesión, y acá la gran pregunta se vuelve internacional también, y es de quién somos amigos, quién nos va a ayudar, de dónde podemos sacar préstamos, quién va a jalonarnos. Y Colombia en ese sentido le ha hecho más una apuesta a seguir muy leal a sus relaciones con Estados Unidos, y muy débiles sus relaciones con la cuenca del Pacífico, incluso con la Alianza del Pacífico, dejó de ser un país particularmente predominante en la Alianza, que serían ahora los nuevos acuerdos que podrían llevarnos a generar procesos para reactivar la economía hacia adelante. Entonces, hay una coyuntura en la que están llegando más empresas chinas y más inversión china. La idea es, ojalá, seguir con esta dinámica, a pesar de que el gobierno es muy frío en términos de China y está muy ideologizada este tema con China, pero creeríamos que ese es como el camino que deberíamos empezar a hacer en Colombia para buscar una reactivación, porque todos sabemos que la postura de Estados Unidos ahorita no está muy inclinada a ayudar a América Latina, ¿no? Y Colombia en particular, pues no es la excepción. Incluso hay una gran pregunta que se están haciendo, y es si Colombia va a tener la capacidad económica de gestionar la compra de la vacuna y la distribución de la vacuna. O sea, si esta diplomacia ahorita científica que está sucediendo, pues en Colombia no sabemos hasta qué punto la estamos haciendo bien,
todavía no es claro si hubiera una vacuna, cuál vacuna querríamos. Y además muchos países ya están haciendo gestiones en este sentido, Colombia no, Colombia está atrasada en este sentido y es probable que seamos de los últimos en recibir la vacuna. Entonces eso también es complicado. Y como les decía antes, pues hay una radiografía clara de las relaciones de Colombia con Asia y con el mundo en general, ¿no? Pero entonces yo sí esperaría a futuro que la condición, la coyuntura actual nos hiciera reconsiderar quiénes son, o sea, a qué países nos abrimos, con quiénes establecemos nuevos lazos comerciales, económicos, de cooperación tecnológica, científica, médica, porque creo que ese sería un camino que Colombia necesita claramente para salir adelante después de esta situación. Entonces, esta es mi presentación y quedo pues abierta al debate y a cualquier pregunta que tenga. Bueno, muchas gracias, Lina. Buenas tardes a todos. Soy Jerónimo Delgado. Tatiana me pidió el favor que le ayudara con las preguntas y con el cierre porque ya se tuvo que ir a clase. Entonces, tenemos en el chat dos preguntas. Una de Lía. ¿Con qué otros países hubo cooperación en sus respectivos países más allá de los mencionados? Entiendo que la presencia asiática en términos de cooperación se ha hecho muy presente. No sé si alguno de ustedes de los que hablaron quiera hacer algún comentario. Bueno, a ver, una cosa muy importante, a lo mejor puede ser en términos latinoamericanos, no sé si ya sepan, México y Argentina están elaborando una vacuna que viene de AstraZeneca, ¿no? Que ya hay un acuerdo muy claro para producirla en ambos países. Entonces, esta parte, bueno, pues es importante, ¿no? Para ver cómo se van a ir avanzando. El problema de la vacuna es vital, ¿no? En el caso de Rusia, también México está recibiendo la vacuna rusa, se va a probar en México en la fase 3, van a ser 2,000 pruebas que ya se van a empezar a realizar, ¿no? Y bueno, pues hay que entender en términos generales, yo creo que el problema de la creación de vacunas es un problema geoestratégico y geopolítico, ¿no? Hay una disputa muy fuerte por ver quién es el primero, ¿no? Si es el Sputnik o va a ser otras, ¿no? Pero bueno, es interesante en este sentido que la cooperación en términos de la vacuna, creo que ya irla gestionando. En el caso de México, bueno, ya hay un fondo para que la vacuna sea universal y que sea pagada por el gobierno para todos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido los países deben ir avanzando. Me preocupa lo de que dices de Colombia, es algo vital, ¿no? En relación a esta cooperación, tengo yo otras observaciones para el panel en general en el que participamos. No sé si después y primero avancemos a lo mejor en las otras, esta pregunta. No sé si alguna otra persona quiera participar. Vale, si quieres, Sergio, entonces haznos los comentarios que vas a hacer. Sí, mira, hay una cosa que no se tocó, pero que puede ser importante, yo no lo mencioné, es el problema de la alimentación. En el caso de México, las muertes que llamamos por comorbilidad, o sea que se ha complicado, las muertes se han avanzado por la alimentación misma que los mexicanos han tenido y las enfermedades que esto significa. Los casos de diabetes, de hipertensión y de obesidad son muy importantes para entender cómo se ha movido el problema de las muertes. En el caso de México somos el segundo país, bueno, el primero en caso de diabetes infantil, de obesidad, es muy, muy delicado, y que han afectado y que están ligados al problema. No, nadie menciona esto, pero creo que sería importante. Y lo menciono por el caso de Chile. Avanzó tan rápido este problema que el problema de los etiquetados a los alimentos, que en México eran muy, o sea, es en letras pequeñitas y hoy se van a poner como en Chile estos logotipos grandes, son octágonos negros donde va a decir alto en azúcar, alto en grasas, alto en procesamiento industrial, que es algo muy importante, que es parte también del debate
en el cual está el subsecretario de Salud en México, porque fue uno de los primeros que impuso desde hace años, este es un proceso largo en México, por poner esos etiquetados ante la gravedad del asunto de obesidad y de, y de diabetes en México, el alto consumo, somos de, creo que el país más que consume más Coca-Cola después de los Estados Unidos, y esto es terrible, ¿no? Y, bueno, y lo consume la gente más humilde, ¿no? No tendrá para otras cosas, pero la penetración de la industria refresquera a nivel nacional a los lugares más difíciles de llegar es evidente. Entonces es un problema de salud nacional que ya se había reconocido, pero no se había hecho nada y que hoy se está planteando, ¿no? Ya inmediatamente varias legislaturas locales ya han planteado el problema de prohibir la venta de refrescos y lo que llamamos aquí comida chatarra, snacks, todas esas cosas de papas fritas, en fin, que son muy, muy comunes en México y que los niños compran, se va a prohibir, ¿no? Ya de manera en algunos estados como Oaxaca y Tabasco, y que se va a ir generalizando, ¿no? Entonces, no sé si en sus países está sucediendo esto, si tienen datos de cómo de este tipo, y que esto implica que la población de entre 40 y 60 en México ha impactado, que son donde se registran estas muertes que son asociadas a COVID, pero no es en los más ancianos como sucede a nivel mundial, ¿no? Después de los 60, las muertes están en México asociadas a este grupo de edad que está planteando una nueva situación para tratar de investigar, ¿no? Vale, muchas gracias, Sergio. Tenemos dos preguntas adicionales y termino yo con un comentario y terminamos, ¿vale? La primera, ¿cómo han actuado en esta situación de pandemia en líneas generales los opositores a los gobiernos respectivos de sus países? No sé, ¿alguno de ustedes quiere hablar? Bueno, si me permiten. Claro, Miguel. Sí, bueno, en el Perú hay una cierta tensión entre el Congreso y el presidente de la República. Como ya dije en la exposición, se han sacado decretos a favor de la población, pero el presidente se había opuesto a ello, como el de el retiro del 25% de sus fondos privados de pensiones de las personas que los tienen, a lo cual el presidente se había opuesto, pero como no firmó por insistencia, el Congreso tiene la potestad de firmarlo en una segunda instancia. Y bueno, hay tensiones también con la ministra ahora mismo de Economía, está yendo a declarar al Congreso y el ministro de Educación, que no es señalado lamentablemente por el tiempo, que estaba a cargo de comprar 1 millón de tablets para los estudiantes, para los escolares de nivel primario y secundario, y ese concurso fracasó. Después de haber ganado una empresa, se enteraron que esa empresa había falseado cierta documentación diciendo que tenía su filial en China y en China no había nada. Y se ha esperado abril, mayo, junio, julio, 4 meses y los estudiantes no tienen tablets. Y lo cual ha producido una seria crítica al ministro de Educación, que si bien no es el responsable directo, porque hay una comisión, es el responsable político. Es decir, también ha habido pésimas gestiones en algunos de los aspectos como ese. Entonces, esa tensión no se va a resolver tan fácilmente en los próximos meses entre el gobierno y el Congreso, por lo menos en mi perspectiva, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Lina, ¿tú querías decir algo? Bueno, en Colombia sí, como les decía, como está el tema, me quedé congelada, ¿cierto? Pero me oye. Pero te estamos oyendo, te estamos oyendo. Bueno, listo, ok. En Colombia han pasado varias cosas. Obviamente que la oposición utiliza, es decir, aquí el tema, tanto la oposición como el gobierno están todo el tiempo politizando e ideologizando todo lo que está sucediendo. Pero en general también se ha sentido que ciertos funcionarios y funcionarias del gobierno Duque han hecho comentarios, incluso la vicepresidenta, que son bastante poco empáticos, un poco diciendo que los colombianos que quieran subsidios es porque son en todos el término
atenidos o como unos conchudos o como, sí, gente que no quiere trabajar y que por lo tanto busca subsidios, o comentarios que sí, que han separado, o sea, que la gente siente que los, literalmente que el gobierno está muy lejano de la realidad nacional y de las personas. Entonces, esto ha generado obviamente muchas reacciones por parte de la oposición, pero yo creo que el más interesante, digamos, escenario de debate entre opositores que tenemos ahorita en Colombia es entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente Duque, ¿no? Que como les contaba en la presentación, es evidente en cómo se ha manejado el coronavirus. Mucha gente dice que más o menos la alcaldesa es la que dice cómo hay que manejarlo, y al poner en evidencia que el gobierno no está haciendo bien, entonces el gobierno es el que termina necesitando como seguir los lineamientos de la alcaldesa. Luego entonces también hay esos rifirrapes entre ellos. Por ejemplo, hubo uno con el tema de los 200 ventiladores que donó el gobierno de Estados Unidos a Colombia, que 30 debían llegar a Bogotá, ¿no? Y el gobierno se demoró en entregarle esos ventiladores a Bogotá, y eso se volvió casi que un rifirrafe político para volver. Entonces, sí, la pandemia sí se ha vuelto un tema que también ha permeado, obviamente, las áreas políticas, y que tanto la oposición como el gobierno pues juegan el mismo juego en ese sentido. Muchas gracias, Lina. Vamos con la última pregunta. En todos sus respectivos países, los paquetes de ayuda económica en el contexto de pandemia también han discriminado a la población migrante no naturalizada, como en el caso del IFE en Argentina. Ana, ¿tú quieres decir algo? Sí, sí. El tema del IFE es que lo han podido cobrar muy poquitos migrantes, porque ellos tienen lo que se llama acá en la Argentina residencia precaria. Entonces, solamente es una minoría que no ha podido regularizar su situación, a pesar de que hubo una ley durante el gobierno de Cristina Kirchner que favoreció a los migrantes africanos. No todos la pudieron, porque cada vez fueron llegando más. Entonces, es una minoría la que lo ha podido cobrar solamente. Eso es lo que ha pasado con el IFE. Vale, no, gracias. No. Dime. No, no, que no lo veía como... en realidad una cuestión discriminatoria. Me parece que se trató por ahí, que eso es uno de los reclamos que los migrantes estuvieron pidiendo, que por favor se abriera la posibilidad de incorporar mayor cantidad en el tema de poder legalizar la situación que tienen los migrantes, que por haberse cerrado todo están en esta lista de espera para poder regularizar su situación precaria y poder cobrar el IFE. Vale, gracias, Ana. Sergio. Bueno, no tiene que ver propiamente con migrantes, sino con más bien con refugiados que están, porque no son migrantes en México, que hay, no sé, más de 200,000, que son todos los migrantes que han ido de Centroamérica hacia Estados Unidos, pero inclusive de países africanos. Hay una gran cantidad hoy de africanos, pero que están esperando la resolución a sus trámites que cerró Trump, y que no fue, que están pidiendo asilo o refugio, y que pues, se cerraron prácticamente la frontera, y todo este grupo de población está en algunas ciudades fronterizas en México, y bueno, son delicados, ¿no? Porque están pues hacinados, agrupados. Hasta ahorita no se ha presentado ningún brote, pero son poblaciones vulnerables terriblemente, ¿no? Que están viviendo de lo que realmente, bueno, lo que se les apoya del gobierno mexicano y de organismos internacionales, para esperar quién sabe cuántos meses más. Ya algunos tienen ya más de un año. Muchas gracias, Sergio. No sé si Lina quiera decir algo sobre migrantes venezolanos en Colombia o terminamos. ¿No? Listo, perfecto. Ya para terminar, Elia me pidió el favor que les informara que estuvimos haciendo gestiones para poder tener un colega cubano, porque si se dieron cuenta, la mayoría de las experiencias que tuvimos acá hoy eran experiencias entre América Latina y Asia. Y si hay un país que tiene experiencias con África, pues es Cuba. Y frente a eso, yo quisiera decir algo antes de terminar, y es que hubiera sido interesante que en América Latina hubiéramos abandonado esa percepción del África atrasada y que no tiene nada que aportarnos, porque justamente hace un par de días, yo soy alguien que trabaja en África, y hace un par de semanas hicimos unas conferencias sobre cómo las pandemias de ébola habían preparado a África para la llegada del COVID.
y cómo hubo un montón de prácticas en aeropuertos, en sistemas de salud y demás, que le permitieron, sobre todo a los países que sufrieron las pandemias de ébola, no tener unas tasas de infección tan altas como las ha tenido el resto de países del mundo. Es decir, hay un conocimiento adquirido por crisis anteriores que hubiera sido interesante que nuestros países hubieran adquirido antes de que nos llegara la pandemia. Pero bueno, en todo caso, no pudimos tener a nadie de Cuba, no solamente por las dificultades de conseguir a alguien, sino porque el Zoom no funciona en Cuba. Entonces les pedimos disculpas por eso. Le queremos agradecer a todos los ponentes. Nuevamente les pido disculpas por Tatiana, que tuvo que irse a la clase y entró yo a reemplazar. Muchísimas gracias por sus aportes, muchas gracias a los asistentes y nos vemos en la próxima edición de Diálogos a la A. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias. Saludos, cuídense. Vale, gracias. Un placer.